Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando. Quiero agradecerles pues a todos los a todas las frecuencias de FM, AM e Internet que amablemente nos están transmitiendo. También a todos ustedes que se están tomando el tiempo de escuchar este programa, de descargarnos en sus computadoras, en sus teléfonos celulares y demás dispositivos. Y bueno, en este programa hemos tratado temáticas que tienen que ver sobre creencias religiosas. Y bueno, en ese mundo es todo un mercado, es todo un mundo, así por así decirlo. Hay y encontramos agrupaciones o sectas que buscan o buscan mantener un enlace con extraterrestres. Por ejemplo, está Misión Rama o los realianos. Hay quienes hacen de su vida y se acercan a sectas que tienen que ver con ciencia ficción y se acercan a la Dianética o a la Cienciología. Hay quienes incluso buscan en su espiritualidad el ser ninjas y se acercan a unas a sectas como Rashimura o que les gusta lo militar. Y están, por ejemplo, la Nueva Acrópolis, dentro de los tintes orientales, los Hare Krishnas o las esotéricas, como Lanticus Mysticus, Ordo Rosacrucis, masones, gnósticos. Es todo un mundo, en verdad. Desgraciadamente, en ese mundo, a veces, no a veces, en la mayoría de los casos, la gente sale afectada. Porque los líderes ven en la gente que lo sigue una fuente de dinero y de sometimiento. Y este es el caso de una secta llamada Isha. Es una secta de la New Age, es una secta que se acerca como un grupo cultural, que se acerca como una forma de autoayuda a través de la meditación. Sin embargo, las personas que se acercan a ella en una verdadera búsqueda de solucionar problemas, pues desconocen que están siendo atrapadas dentro de las fauces de una secta peligrosa que destruye las personalidades y que además los deja sin dinero. Y este es el caso de Isha, de la secta que hoy vamos a estar hablando. Con nosotros voy a tener en este programa, voy a tener a tres personas que estuvieron dentro de esta agrupación. Estuvieron dentro de esta agrupación y lograron salir. Y bueno, me estoy comunicando a Argentina con Paula y Silvina. Me estoy comunicando a México con Ricardo. Y por supuesto me está apoyando en este programa la demógrafa e investigadora que ha estado conmigo en otros programas, Mirna García. Ella es profesional de la salud, con maestría en estudios poblacionales del Departamento de Ciencias. Ella tiene una especialidad en psicología y por supuesto ella está llevando casos. Ella está llevando casos de víctimas de sectas. Por eso el día de hoy la he invitado. Y pues bueno, antes que nada, Paula, Silvina, Ricardo, investigadora Mirna, muy buenas tardes. Muchas gracias por contestar esta llamada. Muchas gracias por invitarnos nuevamente, por invitarme nuevamente a tu programa. Nuestro interés en Red de Apoyo es precisamente ofrecer orientación, información y consejería para prevenir precisamente el peligro que representa evitar que surjan más víctimas. Y estas tres víctimas, pues definitivamente, no tan solo ellas, estas son las que se han recuperado dentro de las personas que hemos atendido, han sido las más que se han recuperado y se han fortalecido. Y definitivamente, pues ellas tienen el interés de compartir con el público sus experiencias para evitar que esto continúe. Y bueno, aquí quizás les voy a hacer la pregunta a los muchachos, a Paula, Silvina, Ricardo. ¿Qué podríamos decir que es Isha? ¿Cómo se presenta Isha? ¿Por qué hay gente que los está siguiendo, pues? Bueno, yo lo que te puedo decir, que a mí por lo menos me atrapó el sistema. Ella se promociona como sistema Isha. Y el gran gancho, digamos, atractivo que tiene es que te propone eliminar o sanar el estrés
que las personas tienen, ¿verdad? A raíz de la vida que llevamos todos, ¿quién no tiene estrés? Todo el mundo está nervioso o con preocupaciones o problemas, todo el mundo está estresado, se siente inconforme con la vida en general o con su trabajo. Digamos, ella es como muy hábil también para eso, para proponer un sistema en donde se supone la persona va a sanar todas estas cosas que son comunes a cualquier persona, de manera de extender como una red donde caiga la mayor cantidad de gente posible. Lo que propone puntualmente es un sistema que lo llaman de autosanación y expansión de la conciencia, en donde te prometen que repitiendo frases mentalmente, cuatro frases iniciales, en forma constante, durante todo el día, con ojos abiertos, y también cuando uno, digamos, con ojos cerrados, una hora mínimo por día, y cuando te vas a dormir, ellos te dicen que todo el día tenés que repetir esas frases y de esa manera la persona va a sanar todo el estrés que tiene acumulado dentro de su sistema nervioso Sí. y también te prometen que ese sistema sana enfermedades porque ellos dicen que las enfermedades son originadas por el estrés. Y Okay. que el sistema también, como si fuera poco toda esta maravilla, también te prometen que el sistema regenera a nivel celular el cuerpo, aumenta o eleva la vibración a la vibración más alta del amor, y que en esa elevación de la frecuencia vibratoria del cuerpo es que se produce esta sanación y esta expansión de la conciencia. Bueno, Y todo por esto es una gran mentira. oye, Lo único que yo te puedo decir es que yo creí, todo esto lo creí absolutamente en su momento. Uno empieza a practicar y empieza a asistir a las charlas gratuitas que te proponen, te insisten en que son gratuitas, en que vayas, porque de esa manera vas a acelerar tu proceso de sanación. Y en esas reuniones lo que se hace, bueno, es practicar el sistema con ojos cerrados, repitiendo estas frases mentalmente. Y luego hay una hora aproximadamente o dos, o son 2 horas en realidad, en donde lo que ahora me doy cuenta es un verdadero adoctrinamiento. En ese momento ellos lo hacen ver como una reunión de apoyo, en donde los maestros te van a dar diferentes reflexiones acerca de lo que pueden ver ellos estando en un nivel más elevado espiritual acerca de las personas, ¿no? Y te incentivan a solamente, te enseñan que solamente tenés que enfocarte o prestar atención a lo que uno está sintiendo, a las emociones, que no hay que analizar nada. Solamente sentir y prestar atención a lo que uno siente, llevar la atención adentro del cuerpo, al corazón, bueno, toda una serie de técnicas que llevan a eso, a enfocar a que la persona se centre en sí misma y a que no piense, a que no analice nada, porque dicen que eso es solamente estrés y que no hay que que analizarlo. eso es algo muy importante y yo he visto en muchas agrupaciones que dejan tu mente en nada, es decir, que no debes de pensar en nada. Y por supuesto, como toda secta destructiva, solamente ellos tienen la verdad y no hay más verdad fuera de la agrupación. Es decir, solamente la agrupación, solamente la secta tiene la respuesta. Lo que se está buscando fuera de ella no existe, ¿no? Y eso, bueno, pues por lo que he visto de Isha, también tiene esa parte. Quería añadir también que realmente no es aconsejable eso que ella explica sobre concentrarse solamente en un punto. Entiendo que lo hacen en un nivel extremo. Y si tú te concentras en una sola cosa a un nivel extremo, ¿estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto, Paula? Sí, la práctica ¿Cuánto tiempo? primero, la práctica primero era sugerida 1 hora por día con los ojos cerrados.
Y después se va extendiendo, te van diciendo que cuanto más tiempo le dediques, más vas a expandir la conciencia, con lo cual te invitan a intensivos, que son todos pagos en dólares, donde se unifica más o menos, unificar le llaman a la práctica esta de estar con los ojos cerrados, repitiendo las cuatro frases de Isha, las ¿Cuáles que son las llaman cuatro set. frases? Perdón. La primera es alabanza al amor por mi vida, exactamente. A ver, bravo, que ya Ah, no las hice más yo la, perfectas. a Ah, ver, sí, yo las tengo. Ricardo. Sí, complementando, Ajá. son las primeras cuatro que ellas mencionan las facetas que son después que hizo una modificación de las mismas llaves. Yo aprendí lo que son las llaves cuando me las enseñaron hace ya varios años y estas son las primeras cuatro. Ajá. La primera era alabanza a estrella por mi vida exactamente como es. La segunda es gracias estrella por mi vida exactamente como, como es. La tercera es yo me amo exactamente como soy. Y la última le ponían Om compasión. Esas eran las primeras cuatro con ojos cerrados que se hacían. Y se ponían a practicar. Y ahorita también analizándolo por completo, suenan muy bien esas frases, Suenan pero bien. el problema viene es que tienen una trampa lingüística. El estarlas repitiéndolas y sin analizar a qué te llevan, qué es lo que te provoca y nada más usarlas a repetirlas varias veces, puede, en vez de ayudarte, te puede perjudicar, aunque suene muy, muy, muy bonito, muy hermoso, porque simplemente no están hechas realmente para determinada persona, sino que la hacen como muy, muy general, muy universal, pero no llevan a nada bueno en este caso, pero obviamente mucha gente piensa que porque les da un efecto de tranquilidad, de relajación, piensa que es bueno, sí, al principio, pero después vienen los efectos secundarios, donde ahí ya es más problemático porque es ahí cuando ya empieza a venir insomnio, y empieza a llegar ansiedad, y empieza a tener problemas de memoria, porque tantas esas frases ni siquiera están hechas para que ni siquiera están hechas para un objetivo en sí, nada más para que se mencionen como si fuese una especie de disco rayado y sin necesidad de llevarte hacia un objetivo, si Es no te lleva eso, a ¿no? nada. Es un Sí. mantra, una frase mal estructurada además, muy ambigua, demasiado ambigua. Y por supuesto, la mente, al ocupar tantas horas tu mente en ese tipo de cosas, pues deja de pensar, deja de agilizarse. Recordemos que la mente es como un músculo que hay que estarlo usando frecuentemente, si no se atrofia. Entonces quizá sea la búsqueda de ese atrofiamiento que se dé en el cerebro de la víctima. Y quiero comentar aquí algo sobre Isha. Sí, Paula, tiene que aclarar algo también acerca de eso. Sí, quería aclarar que esto que dijo Ricardo era lo que ella enseñaba como llaves hasta el año 2008, principios del año 2008. Ahí ella cambió el sistema aludiendo que había tenido otra expansión de conciencia más grande y que había mejorado el sistema, con lo cual inventó lo que se llaman cuatro facetas. Entonces, lo que ella está enseñando a partir de este 2008 en adelante es el portal diamante con cuatro frases llamadas facetas, que la primera es alabanza al amor por este momento en su perfección y había que llevar la atención al corazón. La segunda faceta es gracias al amor por mi experiencia humana en su perfección, también llevando la atención al corazón. Y la tercera era amor me crea en mi perfección, también la atención en el corazón. Y la última es Om Unidad, donde había que llevar la atención a la base de la columna y vertebral, subiendo hasta la coronilla. Esto es lo que ella está enseñando actualmente, diciendo que este método era mejor todavía que el anterior, y que lo cual es una mentira, porque el método anterior lo que era un plagio
de otro sistema llamado Ishayas, Ascensión de los Ishayas. Lo que ella quiso hacer, obviamente, es enseñar esto bajo su propio nombre. Entonces le cambió todas las frases y cambió todo, pero la misma idea empieza igual y la forma de practicarlo es todo igual, o sea, no hay nada original en esto y es un invento de ella. Debo de contextualizar al público en lo referente sobre Isha. Cuando nos referimos a Isha, es una agrupación, es verdad, pero también es el nombre de la gurú, es el nombre de, por así decirlo, la líder religiosa, es una mujer. Ella es de Australia, el nombre que le ha dado a los medios de comunicación es Jennifer Lee Dupree, lo cual entiendo que es un nombre apócrifo, ya ahorita más adelante estaremos dando su verdadero nombre. Es una, ella dijo haber tenido, bueno, pues una serie de experiencias que la elevaron, una serie de experiencias que la convirtieron en una maestra con un conocimiento único, que un grupo de personajes le otorgó ese conocimiento para que ella lo difundiera por todo el mundo. Ese tipo de mensajes, bueno, yo lo he visto en muchísimas sectas, ¿no? Que dicen tener la verdad. Y bueno, entonces al tomar este nombre de Isha, creó también un grupo que se les ha denominado de esa forma, Isha. Que consiste en una conciencia humana completa. Porque bueno, debe de tener un título llamativo y atractivo. Pero entiendo que Jennifer Lee Dupree no es su verdadero nombre, ¿verdad? ¿Cuál es? Bueno, el nombre de ella es Heather Isabel Jod. Jod, ajá. Bueno, ella lo ocultó hasta cuando ya no tuvo más remedio porque yo y otras personas se empezó a difundir por internet, pero a los periodistas estando acá en Argentina, en un intensivo acá que se dio, yo me acuerdo que fueron de una revista y le preguntaron cuál era su verdadero nombre porque ella lo ocultaba siempre, nunca lo quería decir y siempre se presentó como Isha. Antes tenía otro nombre que después voy a decir, pero por lo menos en ese tiempo ella se presentaba como Isha y dijo que se llamaba Jennifer Lee Dupree y se reía además, como riéndose de la burla que había hecho sobre los periodistas. Yeah. Y antes ella tenía otro nombre cuando pertenecía a esta otra organización de donde ella tomó toda la idea de su sistema actual que se llamaba Ascensión de los Ishayas. Ella se hacía llamar Maharishi Sakti Isaya. Y en ese entonces ella esta organización de los Ishayas veneraban a Jesús y decían que Jesús, el verdadero nombre de Jesús era Isha Ben Josef. Y ella no tuvo, obviamente no iba a ser menos, y inmediatamente se autoproclamó bajo el nombre de Isha, igual que Jesús. Y dijo que ella estaba experimentando la conciencia humana completa y a nosotros nos daba a entender que ella estaba en conciencia crística, que había logrado esa experiencia, que había elevado tanto la conciencia que había logrado eso y que su sistema venía desde dentro de ella basado, y nunca dijo que era, ahora no dice que está basado en estas llaves de los Ishayas, dice que viene desde dentro de ella. Lo cual es una mentira a medias porque está basado en el otro, plagió el otro sistema y después el resto sí es un invento de ella, pero todo bajo más o menos la misma estructura del sistema anterior. Y bueno, y hasta que fundó su grupo y cobra dinero en cantidades orbitantes, extraorbitantes, de eso vamos a estar hablando, me voy a ir ahorita a un corte. Pero pues bueno, no se despeguen porque en un momento más regresamos. XHSA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria. 97. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Ubicadas en San Francisco, número 70. Barrio Panoaya. Ameca Meca. Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez. Estado de México.
Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Un lugar diferente. Un espacio abierto. Tu ciudad en la radio. Radiópolis, FM 98.4. Radio Chinelo, transmitiendo alegría y esperanza a todos los portales del mundo desde Matamoros número 33 en el centro de Cuernavaca, Morelos, México. Radio Chinelo, todas las voces. Bueno, señoras, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Muchas gracias a las transmisoras, La Voladora Radio 97.3 de FM en Amecameca, Estado de México, 98.4 de FM, Radiópolis en Sevilla, España, Radio Pirata La Intrépida en San Salvador, capital del Salvador, en el 97.8 de FM, en el Toca Toca del 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia, la nueva 1090 M en Baldwin Park, California, aquí en los Estados Unidos, y pues por supuesto también estamos llegando a Cuernavaca, Morelos, México, en Radio Chinelo, con su página de internet radiochinelo.org. Y bueno, hemos estado platicando en el corte pasado sobre Isha, y contextualizando lo que es, ¿no? Que es una agrupación sectaria destructiva que su fundadora, Heather Isabel, conocida también como Isha, pues bueno, ha creado con un fin de sacar dinero, además de tener a mucha gente bajo su mando. Y bueno, esas son las denuncias que se le han hecho desde hace tiempo allá en Argentina. En Argentina entiendo que también, bueno, pues está llegando y ya llegó a México. Tenemos a Ricardo, que él se encuentra en la Ciudad de México, que también ha sido una víctima, que se encuentra también en otros países. Y se justo... llama I de México, ¿no? La I de México. La I de Manzanillo, Colima. Es la I de Manzanillo, Colima. Tiene ahí un hotel. Exacto, como la I de Uruguay. La I de Uruguay. Aquí y en Uruguay, ajá. No, la I de Uruguay en Uruguay. Y en México es la I de México. O la I de también Manzanillo. Es conocida como la I de Manzanillo. Manzanillo. Son dos hoteles, ¿verdad? Manzanillo es un área de México. Bueno, pues una ciudad. Y quiero comentar... y aquí más que nada empezar a platicar sobre lo vivido, es decir, estábamos platicando que Paula y Silvina entraron a través de un curso. También, Ricardo, también fue un poco tu lo que tú viviste, ¿verdad? ¿Fue a través de un curso contigo? Bueno, aquí fue algo muy, muy, muy parecido. Aquí más fue a través de una exposición que es de New Age, pero también es realmente se puede decir es una convención de sectas. En el 2005, en octubre, la conocí bajo el nombre de Expo Infinito. Infinito era un canal argentino que transmitía programación New Age. Ahorita ya no lo transmite, ya ahorita tiene una programación estilo Discovery Channel,
O como este The History Channel, pero ya no promueve lo que promovía, pero en ese tiempo estaba yo ahí en una introducción porque pues me había llamado mucho el anuncio de la televisión de ese canal y fui a la convención. Ahí mismo estaban varias agrupaciones, como la que tú mencionaste, Ulises, llamada Nueva Acrópolis. De hecho, estaba yo a punto de entrar en esa agrupación, en otra también secta llamada Caminati, y habían otras más, y una de esas, pues también me llamó la atención, los Ishayas, ahí como se vestían los maestros de color negro. Y me mostró una de las que se hacía decir que era una maestra, me puso a que me leyera el libro, y pues me puse a pensar, qué bien el libro, y que lo leyera hasta donde yo quisiera, y que iba a estar presente para cualquier duda que tuviera. Entonces, pues me llamó la atención, me ahí es como entré a una charla, se puede decir introductoria, ahí mismo en esa exposición, y ahí estuve un rato. Luego nos enrutaron hacia otra charla introductoria, pero independiente, en un hotel, y es ahí donde nos enseñaron a muchas personas cómo era el sistema Isha, y cómo mostraba y ponía testimonios que en realidad eran fraudulentos, de gente que eran estudiantes comprometidos y que les servía bastante el sistema, y que podía y que les servía bastante en sus áreas, que es lo mejor que han probado, decían algunos, y que hasta incluso rifaron un intensivo como así como de regalo para el que por asistir, y yo estuve presente ya en el seminario que estaban diciendo que era como por mayo-abril del 2006, pero antes ya estaba a punto de, ya nos habían enrutado a lo que pues para ver la página, para conocer el centro. Antes de la I de México estaban unas oficinas, uh-huh, y ahí mismo era el registro. Entonces ahí es como conocí a Isha. Ahí, bueno, no estaba presente ella, pero sí oía cómo llamaba a sus maestros, cómo les daba órdenes, y ahí estaban nada más los maestros para atenderme en las inscripciones. Eso es lo que hacían. Y bueno, pues me llamó la atención, tengo que decirlo francamente. Se veía muy bonito cómo lo ponían en el libro, y entonces pues decidí entrar, y es ahí cuando decidí inscribirme. Una de las maestras me atendió, y entonces estaba muy bien, y hasta se despidió de mí con un abrazo, y pues vaya, eso también me hizo ver que, ay, a lo mejor sí son muy muy cálidos, muy 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 fraternales. Entonces es lo que me hizo que me enganchara un poco más la fraternidad, porque dije, puede ser que sí así sea verdad. ¿Y cuál fue tu experiencia luego? Cuando estabas ahí, ¿fue la misma? Pues empezó a cambiar lentamente. ¿Cómo te trataban? Al principio sí estaban, iniciaban, eran tres tipos de ishayas o ishas. El primero son los estudiantes promedio, los estudiantes comprometidos, los que ya tienen su medalla, y el último son el tercero, que es el de maestro. ¿Cómo te trataban a ti? Me trataban... pues al principio estaba un poco más o menos bien. Lentamente pues empezaban a ver un poco de hostigamiento para que la gente se pusiera a expresar en los mítines. O sea que los obligaban, entonces, bueno, pues, o lo más que nada los presionaban para que salieran. Oye, te quería hacer una pregunta, Ricardo. Sí. ¿La inscripción tenía un costo? Ah, sí, sí.
La inscripción al principio, bueno, lo que era el seminario, me costó alrededor de $100. $100 y más aparte compré el libro, que eran como unos $15. Ajá. Y pues estuvo bien, y es lo que me habían cobrado como una especie de descuento realmente. ¿Por qué costaba más? ¿Por qué los pagaste? Es decir, ¿qué fue lo que te ofrecieron para que tú dijeras, oh, pues voy a pagar esa cantidad, que $100, $115? Pues yo no los hubiera pagado, la verdad. Pero a ti, ¿qué fue lo que te motivó para pagarlos? Bueno, pues voy a explicar un poco. Ajá. Yo realmente me llamó la atención porque yo no estuve, no fue la primera agrupación a la que estaba. Estaba en otras anteriores y sentía esa necesidad de que estuviera mejor en donde estuviera. Antes estaba en otras sectas y pensé, bueno, pues quiero que esta sea, a lo mejor esta agrupación va a estar bien y no me a lo mejor van a ser buena onda, van a ser buena onda conmigo, dije, es lo que yo pensaba. Uh-huh. Y dije, a ver cómo son ellos, y eso es lo que pues pensaba ahí quedarme, y pues era muy bueno, se veía muy lindo al principio. Uh-huh. Realmente, pero digo, me empezaba a quedarme porque sí, simplemente quería estar ahí mismo en la agrupación, no sentirme como que parte de que fuera... Ricardo, pero cuando tú pagaste esa cantidad que pagaste, ya automáticamente te convertía en un miembro de los Ishayas, ¿verdad? O sea, ya con eso ya podrías decir, yo soy un Ishaya. Sí, efectivamente, porque como que ya estaba dentro, porque ya estaba tomando el primer paso, según me lo había comentado lo que era una maestra con el nombre de Shiva. Entonces es ahí cuando al irme instante de sorpresa me di un fuerte abrazo y diciendo, ¿cómo? Si yo soy un extraño para ti, yo ni te conozco y ya me lo di, me das un abrazo. Así yo pensaba mentalmente, y eso es como que me captaba mucho, porque sí, eso me hacía sentirme como que estaba en el lugar correcto. Sí, exacto, muy apreciado. Entonces, aquí pero... me captó bastante, fue más lo que me llevó adentro, porque dije, creo que a lo mejor aquí va a estar bien. Fíjate que eso es lo que fue un motivante más para que me quedara, exactamente. Y aquí en el caso de Paula y Silvina, ¿fue lo mismo también con ustedes a la hora de adentrarse en este grupo? Y estoy preguntando esto porque es importante saber cómo es que actúan las sectas cuando uno se acerca a una y dice uno, pues caray, me están tratando muy bien, en ningún lugar había tenido tantas personas que me quisieran, que me admiraran, que me reconocieran, que dejara de ser un número, ¿verdad? En el caso de ustedes, ¿fue lo mismo? En mi caso, bueno, yo soy Silvina, claro. En mi caso, yo también vi, por primera vez me enteré del sistema Isha a través de un libro que habían escrito, que había escrito esta mujer, y también a través de un stand que ellos habían puesto en una exposición de terapias alternativas. En mi caso me acerqué interesada porque el sistema proponía directamente la eliminación del estrés y la elevación a nivel espiritual de la persona, es decir, el crecimiento espiritual y la autosanación, ¿no es cierto? Y yo estaba justamente atravesando un periodo de crisis en mi vida en el cual me sentí completamente atraída por eso, y el sistema, después me fui dando cuenta que en realidad te atrapa por los dos lados, porque a las personas que no les interesa la parte espiritual y que simplemente quieren tener una mejora en sus vidas porque se sienten mal, porque están estresados y se sienten inconformes con su vida,
el sistema los atrapa con este discurso de la autosanación, de enfocarse en el amor y sobre todo en la capacidad que ellos te Ishan dice que practicando ese sistema cambias tu vida. Ese es el término que usa, cambia tu vida. Esto realmente es muy impactante para la persona que está atravesando una crisis y es lo que más la va a llevar a inscribirse al seminario. La creencia de que por repetir estas frases o practicar este sistema en forma mecánica, porque te aclaran que es mecánico, ni siquiera hace falta, ellos insisten en que ni siquiera hace falta creer en el sistema para que el sistema funcione, y aclaran que no tiene ningún sistema de creencias y que no es religión. Entonces, con estos tres ingredientes, atrapan al común de las personas que son, por lo general, escépticos, o si tienen algún tipo de creencia, dicen, ah, bueno, menos mal, si no es religión, entonces me voy a inscribir. Y entonces, al que no tiene una búsqueda espiritual, lo atrapan con este tema, ¿no? De la autosanación, de eliminar el estrés y demás. Y al que sí tiene, además, interés espiritual, en un crecimiento espiritual, lo atrapan diciendo que este sistema, además de todo lo que mencioné antes, eleva la vibración, la frecuencia vibratoria de tu ser y te eleva a niveles más altos espiritualmente, conduciéndote a la iluminación. Wow. Ni más ni menos. Wow. Pero quiero aclarar que esta idea de la iluminación vino ya una vez estando dentro de este grupo, después de haber tomado el seminario, habla Paula en este momento, porque sí, lo que ella hacía era plantearte todas las cosas buenas que te iba a dar el sistema. Ella se ponía como ejemplo de virtuosa, de una mujer exitosa, hermosa, libre, feliz, ella nos decía que se levantaba feliz todas las mañanas y que era una persona normal, igual que nosotros, pero después decía que ella viajaba en avión y todas extravagancias de una vida exitosa y lujosa, y decía que ella había obtenido eso cuando se iluminó. Entonces te dejaba entrever que la iluminación iba a ser el paraíso en la tierra. Ella te decía que ibas a encontrar el paraíso, pero dentro tuyo, que ibas a empezar a sentir toda esa maravilla en el vivir diario. ¿Y, bueno, y en qué momento? Perdona, adelante. Sí, no, adelante vos. Lo que quiere decir que después todo eso termina siendo un enganche para algo atroz, para una. Era todo una. Era lo que yo les iba a preguntar: ¿en qué momento deciden? O bueno, pues, o los presionan, o los invitan, no sé cuál sea ahí el adjetivo, ya ustedes me lo dirán, para irse a vivir en una comunidad. Que ahí sí ya tienen un verdadero bombardeo ideológico y destructivo. Exacto. Hay una gran diferencia, es muy importante marcar la diferencia que existe en lo que es el discurso o enseñanza que se le da a los estudiantes, es decir, a los practicantes del sistema, y la enseñanza y el adoctrinamiento que se les da a los maestros en entrenamiento, cuando ya los chicos deciden dar lo que ellos dicen un paso más hacia su grandeza y deciden ir a hacer el entrenamiento de maestros, ¿no? Entonces ahí la cosa cambia radicalmente. Uh-huh. Cuando uno decide hacer el entrenamiento de maestros es porque ya practicaste el sistema por un tiempo, como estudiante o como practicante, y lógicamente uno empieza a repetir estas frases, lógicamente, como es mentira lo que prometen, uno ve que su vida no cambió radicalmente como te habían prometido. Sí. Lo único que notas es una creciente insatisfacción con tu vida, porque te empiezan a meter en la cabeza ideas y cosas que hacen que vos te empieces a alejar de tus amigos, empieces a ver a la gente como espiritualmente inferior, o que vibran en otra frecuencia que no es la tuya, empezás a sentirte en realidad cada vez más separado del entorno, más disconforme con el trabajo y con la vida. Es al revés. Cuando esta inconformidad o este
esta especie de malestar va en aumento gradualmente. En mucha gente yo veía, por ejemplo, que practicaba, que empezaban todos a tener problemas con sus maridos o con sus esposas. Era muy común que empezaran a haber problemas familiares de pareja cuando uno de los dos de la pareja comenzaba a practicar este sistema y el otro no. Entonces, ella siempre les decía que eso era natural y era porque uno estaba elevando la conciencia, y si el marido o la esposa no acompañaba ese proceso, era normal que comenzara a separarse naturalmente. Esas eran las ideas que iban de a poco calando a la persona o en la mente de la persona. Entonces, en este caso, una vez que yo fui estudiante o practicante del sistema por un tiempo, y donde evidentemente no conseguí el cambio radical que ellos me proponían, digamos, acepté esa idea que me había sido implantada durante ese lapso, de que en realidad había que darse un regalo mayor a sí mismo. Había que hacer permitirse hacer el proceso más maravilloso, te decían que era. El proceso más maravilloso, el regalo más maravilloso que una persona puede darse a sí mismo es el entrenamiento de maestros. Ellos te lo decían así: date ese regalo, mi amor. El proceso más maravilloso del mundo, mira, nadie tiene. Es un proceso para pocos. Nadie tiene ese privilegio. Entonces, cuando vos decidís dar ese paso, tenés que pagar $10,000. $10,000. Sí, nada más que para poder empezar a hacer el entrenamiento, y es obligatorio ir a vivir en comuna. Ahí tenés que irte a Uruguay, es obligatorio ir al hotel de Uruguay a vivir en comuna con ellos. ¿A todos los mandan a Uruguay? ¿A ti también te mandaron, sí, Ricardo? No, de hecho tengo que ahorita aclarar lo que dije. No, esto es como opcional. Realmente, ahora sí, lo que había comentado anteriormente, se veía bonito al principio, pero eso solo fue una cubierta. Realmente lo que me pasaba era de que llegaba a suceder como lo que estaba comentando Paula y Silvina. Estaba también, empezaba yo a ver hostigamiento para hablar. Yo no hablaba en los mítines, no tenía ganas de decir las cosas. Muchos tenían que golpear una almohada, llorar, y tenían que a veces hasta gritar enfrente de la almohada, y eso a muchos no les gustaba. No nada más era yo el único, y lentamente los empezaban a presionar a la gente. Pero eso ya era cuando, después, perdón Ricardo, eso era ya cuando estaban dentro de la comuna, o sí, ¿verdad? No. Él nunca llegó a la comuna. Nunca llegaste a la comuna. Es en el hotel también de la I de México, ¿no? Sí, en el hotel de la I no estuve nunca, tampoco de la I de México, pero en esa... Él nunca llegó, las que se convirtieron en estudiantes fueron Paula y Silvina. Ellas fueron las que estudiaron para maestras. Yo les quería preguntar, por ejemplo, esta señora Isha, o Heather, Isabel, o la gurú Isha, ella tenía, entiendo que tiene distintos hoteles en distintos países. Toma, lo que estoy tratando de interpretar es, toma a algunos de sus adeptos y los manda al hotel, pero para poderlos mandar, o sea, ahí radica, o ahí podríamos decir que es la comuna, a todos los mete en ese hotel con unas cantidades que además les cobra grandísimas, y además, bueno, les cobra esa cantidad, ahí los tiene. ¿A ese hotel llegan también turistas, por ejemplo, por así decirlo, a hospedarse? Sí, ¿verdad? Ok. Llega. Quiero aclarar, o sea, no, el entrenamiento de maestros es obligatorio hacerlo ahí en el hotel de Uruguay, que era el único lugar donde se llevaba a cabo ese entrenamiento. Pero es también un engaño, porque cuando vos decidís hacer el entrenamiento de maestros, en realidad vos no sabés que después vas a terminar viviendo en esa comuna, pero bajo una opresión y un control estricto tan límite que directamente la persona siente que se adueñaron de tu vida y que dejás de tener vida propia
y sos un objeto que les perteneces completamente a ella y a la fundación. Todo, hay un montón de cosas gravísimas que ocurren ahí adentro una vez que el adepto decide hacer el entrenamiento de maestros y es obligado de alguna manera, porque no hay otra opción, a vivir en comuna con ellos. Es tan grave lo que ocurre una vez que la persona queda en sus manos, que realmente eso no se le revela al adepto antes, porque si no nadie iría. Claro. Es un engaño en realidad. ¿Qué no pasaba? ¿Qué pasaba dentro? Es decir, están hablando de que pues se afectaba, se atacaba los derechos individuales, ¿no? Pero además, imagínate la situación, estás en un país como extranjero, no conoces mucho de las leyes. No entiendo si este hotel estaba dentro de una zona urbana o estaba fuera de la zona urbana. ¿Cómo era? Estaba un poco lejos, estaba quedaba. Estaba en una zona de veraneo en Costa Azul, se llama. Es un balneario, enfrente de la playa, para poder ser explotado el hotel como turista, ¿no? Porque es un hotel spa de la conciencia. Lo venden así, como un hotel donde la gente va a usarlo de spa para elevar la conciencia y autosanarse. Entonces estaba frente a la playa, es decir, alejado de lo que era la ciudad, y tiene además ahí a 4 o 5 kilómetros del lugar, tiene un campo con un rancho, en donde los maestros, una vez que ya estábamos viviendo en comuna, éramos llevados a ese rancho a dormir por las noches únicamente, y durante el día éramos trasladados en un vehículo al hotel para trabajar todo el día como esclavos en el hotel, atendiendo a los clientes del hotel. Y en forma gratuita, lógicamente, trabajábamos 19, 20 horas por día, dormíamos 4 o 5 horas, a veces estábamos 48 horas seguidas sin dormir, trabajando 48 horas seguidas. En lo que trabajábamos, por ahí me estoy adelantando mucho en contar, pero es muy crudo, o sea, hay que decirlo así. Sí. Lo que nosotros hacíamos éramos trabajar como esclavos todo el día en el hotel durante todo el verano. Y también muchos de los maestros trabajaban durante todo el año en el hotel como esclavos. Otro grupo de maestros iban a determinadas sedes en otros países a hacer actividades como de call center, también eran esclavos, porque se dedicaban todo el día a vender el sistema y a promoverlo. Ajá. Como call center, daban seminarios, atrapando más gente, porque esos seminarios son pagos, y bueno, y realizando las distintas actividades de la fundación, todas en forma de lo mismo, como esclavitud, sin ningún día de descanso, sin vacaciones, sin obra social, sin sueldo. ¿Qué te retiene? Sí, perdón. ¿Qué retiene ahí a uno? ¿Qué es lo que, por qué uno no sale? Pues a mí de repente me cuesta trabajo entender eso. Yo correría. ¿Por qué no lo hace? Claro, porque previamente a todo esto que yo te cuento, que es la realidad cruda con la que vos te encontrás una vez que ya estás dentro del grupo y entregado de rodillas a esa gente, previamente a esta realidad tan dura, hay un lavado de cerebro muy grande. Y un adoctrinamiento impresionante, que es primero, cuando sos estudiante ya hay un lavado de cerebro, ¿no es cierto? En donde te enseñan que la conciencia es lo más importante que existe en la vida, el iluminarse es lo único, la única meta y lo más importante en la vida de un ser humano. Todo ese adoctrinamiento te lleva después a hacer el entrenamiento de maestros y a aceptar ya desde el vamos, por el lapso que fuiste estudiante, llegás aceptando que ella es la conciencia más alta, que está iluminada, que es la maestra que te va a guiar en tu proceso de crecimiento hasta tu propia iluminación. Es decir, hay un montón de creencias que ya fueron aceptadas en el lavado de cerebro previo, que fue el periodo de estudiante o practicante del sistema. Por ejemplo, ahora ustedes tienen un tratamiento psicológico para ir superando este tipo de cosas. Me imagino que ya empezaron a identificar cuáles fueron las actitudes que se tomaron sobre ustedes para destruirles su personalidad.
No sé si pudiesen dar algún ejemplo de esas cosas que han identificado que fueron de las cosas que les empezaron a destruir su personalidad, la capacidad de racionalizar y criticar un sistema para que no lo hicieran y para que además se fueran adentrando en esta agrupación. ¿Pudieran poner algún ejemplo para entender un poco más de lo que estamos hablando? Sí, por ejemplo, en mi caso, en todos los casos de los maestros, éramos obligados a expresar únicamente lo que estábamos sintiendo y no teníamos que analizar ni razonar nada. Cuando hablábamos, nada tenía que provenir supuestamente de nuestra cabeza, sino de nuestro corazón. Ellos, ese era el pretexto, pero la realidad era que no razonáramos y no pensáramos y no hiciéramos las cosas, solamente nos enfocáramos en sentir. Por otro lado, nos adoctrinaron para no defendernos, no teníamos que defendernos. En esas reuniones o meeting que mencionaba, que mencionaba recién, eran la cosa más espantosa por la cual atravesábamos como maestros en el entrenamiento. Eran reuniones que duraban 3 horas, en donde nos sentábamos todos en círculos, en sillas, todos vestidos de negro, obviamente. En el centro colocaban un colchón con unas almohadas y teníamos que cada uno por uno, hasta que no habían todos hablado y ha pasado por esto, no se terminaba la reunión. Cada uno tenía que contar cómo se sentía, tenía que contar sus intimidades, tenía que confesar las cosas más personales, no había que tener secretos, porque si vos tenías secretos y te guardabas algo, ellos te acusaban a los gritos en forma humillante, que eras un falso, un mentiroso, que ocultaba cosas. Bueno, había todo un... Esto obviamente fue progresivo, apenas llegabas, vos no te dabas cuenta que eso era tan así. Vos pensabas que era solamente un círculo de personas que te iban a escuchar con amor para que vos te sanaras, pero después la violencia y la agresividad iba cada vez siendo más creciente hasta que ya directamente era Y aclaro, perdón, sí, que estos meetings los hacían, los separaban a la gente, o sea, los estudiantes comunes no tenían acceso a ver los meetings de los maestros de entrenamiento. Entonces la persona que se iba a hospedar ahí por unos días, ajá, no tenía acceso a ver en qué consistía el meeting de maestros en entrenamiento y 6 meses. Lo mismo nosotros no teníamos esa instancia de cycling, que se llama así, a esos 6 primeros meses que uno pasa, ahí no teníamos acceso a ver lo que eran los meetings de maestros puntualmente, donde ella les decía barbaridades allá a los maestros siendo maestros. A mí no me lo dejaban ver, sino a lo mejor yo me hubiera ido al día siguiente. Claro. O sea, hay un ocultamiento sistemático de todo cómo iban a ser las cosas a futuro. O sea, las cosas que iban llegando cuando ya no tenías manera de defenderte de esa agresión. Pero ¿sabes qué? Cuando uno empieza a contar cosas que están muy guardadas, a veces hay personas que lloran, que actúan en forma... ¿Pero qué hacen? ¿Ustedes qué hacen? O sea, ¿están observando una persona que está en una situación diferente, una situación quizá de lágrimas? ¿Qué se hace en ese momento? ¿Qué piensa o qué? Como maestros, estamos hablando del entrenamiento de maestros, ¿verdad? Sí, sí, por ejemplo, cuando empiezan a narrar las cosas, supongamos, están en círculos. Yo voy a hablar de lo que hacían en el entrenamiento de maestros, porque es lo más grave. Como estudiante, todo parece muy bonito, ¿no? Pero lo grave, los delitos graves realmente se cometen una vez que la persona va al entrenamiento de maestros. Lo que se hacía básicamente era llevar emocionalmente al desborde a la persona, al desborde emocional dentro de esos meetings. Entonces no es que la persona lloraba nada más. Eran verdaderos desbordes emocionales donde las personas no tenían una contención profesional porque no había un solo profesional a cargo, sino maestros del sistema o ella directamente y Durga a cargo de la reunión. Entonces la persona cuando tenía esos desbordes nos hacían golpear a todos en el colchón, con los puños, arrodillados en el piso, o golpearlos con la almohada, gritar con todas nuestras fuerzas, aunque te quedes sin voz y afónico, había que gritar con todas tus fuerzas y pegarle al colchón con todas tus fuerzas hasta que te sintieras aliviado.
Y obviamente, parejo con esto, era decirle al prójimo, a tus pares en esa reunión, todo lo que se te viniera en gana, todo lo, si el otro no te gustaba la cara, era desagradable, te hacía acordar a tu jefe, no sé, lo que fuera que te viniera a la mente, había que lanzárselo al otro, porque supuestamente de esa manera vos te estabas sanando y le estabas haciendo un regalo al otro, a la otra persona. Pero estamos hablando de cosas graves. Por ejemplo, en esos meetings se expresaban cosas como sos un HDP, ¿no? La palabra, la abrevio así para no decirla por la radio. Sí. Sos un HDP, tenés cara de... Yo no voy a decir los insultos, pero eran todas insultos. Sos, tenés cara de estúpido, pareces una persona retrasada, mirá, no soporto tu cara, no soporto tu forma de caminar, me das asco. No sé, cosas que entre... O sea, muchas cosas, pero muchas de esas cosas que se expresaban eran cosas tremendamente hirientes para la otra persona, en donde la gente se sentía muy rechazada, lógicamente, y todo era en pro de la sanación, del que estaba vomitando en ese momento esas barbaridades y del que las tenía obligadamente que recibir sin defenderse. La clave era que cuando te decían todo esto, vos no tenías que defenderte y solamente tenías que sentir y ver qué te hacía sentir, repitiendo mentalmente estas frases, como un robot. Investigadora Mirna, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto, investigador? Porque hacen esto pues con toda la intención de manipular a la persona y someterlas a los caprichos de precisamente el sistema. Y precisamente quien está detrás del sistema, pues el líder sectario. Obviamente es un negocio. Estamos hablando de $10,000 por persona, por cabeza, pero creo que $10,000 se queda corto porque antes de eso pagaron cientos de dólares en otros cursos. O sea, las razones están detrás, pues obviamente, cada pues, cuando entran, y además de que no tan solo eso, y nos quedamos cortos porque los convierten en esclavos de un hotel, porque los consiguen que trabajen para la limpieza, para el mantenimiento. Eso era lo que ustedes hacían, ¿no? A eso es lo que se dedicaban. Tenían que hasta llevarse, ellas no podían, tenían hasta que pagar por sus alimentos, entiendo, según lo que ustedes me dijeron, y tenían que hasta si iban a la cocina, donde ya les tocaba trabajar, como cocineras o como lavaplatos, ellas tenían que también inclusive llevarse una toallita de ellas, porque no les iban a suministrar nada, tras que pagaban por todo los $10,000, además un cepillo de dientes, porque ni eso, ¿no? Según lo que tengo entendido. No, claro, íbamos sin nada al hotel porque ni siquiera teníamos habitación, porque nos habían llevado en aquel momento al Ashba, que era ese rancho que estaba en construcción, y ahí que estaba todo lleno de cemento y maderas por el piso, pusieron unos cartones en el piso y unos colchones que nos hicieron comprar con nuestro propio dinero, unos somier de lujo, para equipar el hotel. Nos hicieron pagar como $800 a cada uno y nos llevaron los colchones nada más a ese lugar y los dejaron en sus envoltorios y todos en el piso, no había dónde ponerse, y nos llevaron ahí obligatoriamente. Y si no nos gustaba, que moviéramos estrés. Nos decían que vayan, que expresemos lo que nos hacía sentir y golpeáramos una almohada y que dejáramos el estrés ahí y que nosotros teníamos que seguir adelante porque estábamos ahí para sanarnos. Que usáramos eso para sanarse y nos llevaban al hotel después a trabajar todo el día lavando platos, cocinando, haciendo las camas, aspirando las alfombras, poniendo la mesa, sacando la mesa, y no una mesa, sino para en los intensivos había hasta 250 y hasta 200 y más de personas. Entonces había que llevar todas esas cargas pesadas. O sea, cuando íbamos al hotel, a lo que íbamos con el tema de la toalla, era que no teníamos dónde estar, entonces había que llevar una bolsa, el cepillo de dientes y lo que pudiéramos llegar a necesitar durante todo el día, porque no íbamos a tener un solo lugar donde estar, ni descansar, ni baño, usábamos los baños públicos del hotel. Wow. Era espantoso, en una cocina con 40 grados de calor, era la sensación de desamparo, pero tremendo, era una sensación espantosa de no tener en dónde estar, en dónde nada. Habíamos primero tenido una habitación y después de golpe
nos mandan al campo, a ese lugar lejos, y no teníamos a dónde nuestras cosas en ese lugar, y no teníamos nada más que una bolsa con estas pertenencias. Wow. Sí, algo parecido a la trata humana. Incluso, bueno, sí, yo aquí tengo 5 minutos antes de irme a un corte y quiero ir con Ricardo. Ricardo, antes de irme a este corte, nada más tengo 5 minutos, ¿cuál fue tu experiencia, Ricardo? Pues ahora sí, fue desastroso. También exactamente, aunque no fui maestro, fui estudiante promedio, pero exactamente en los mítines, en las reuniones de apoyo, se suscitaban esos hechos. Realmente se decían no mucho insultos, solo se decían ciertas cosas, pero después en ese instante el que no quería expresar, el que no quería hablar, les decía: ah, pues quédate con tu sufrimiento, sufre, al fin y al cabo es parte de ti. Empezaba a haber discriminación entre otros estudiantes, entre los comprometidos y los promedios, ya empezaban hasta verse más elevados entre otros. Nos mentían con eso del uno, que somos el uno, la única conciencia, que todos pertenecemos a lo mismo, que somos iguales, que quiere decir que es el igualitarismo absoluto, pero en realidad pues es un timo, un fraude, porque realmente yo no veía esa unidad, al contrario, veía gente más separándose, más discriminándose, más haciéndose un lado, y solo lucían bien en las reuniones, y saliendo de las reuniones pues ya se desconocían los unos a los otros, entonces se volvían más antisociales entre ellos, y realmente era espantoso. Realmente muchas personas se enojaban, decían: es que esto es malo, es que esto que están haciendo es que no es bueno, la actitud que están tomando, le decían hasta los estudiantes comprometidos que hacían las reuniones, y simplemente no hacían caso, se quedaban como aplicaban las llaves, les daba esa como supuesta sensación de que estaban bien, que todo lo que dijeran pues que iba a estar ellos iban a estar en lo correcto, y lo que demás que estuvieran hablando pues que no, iban a ver de que ellos no estaban sanados. Entonces era espantoso realmente, no es incluso muchas personas ahí mismo en las reuniones se molestaban porque uno gritaba más, otro no gritaba, o sea, era hasta contradicciones tremendamente fuertes, porque primero decían: exprésate, luego no te expreses mucho, explica, o sea, hasta incluso no podía yo entenderlo por completo, pero era espantoso. Nunca uno podía hacer las cosas bien, pues. Exacto, sí, no se podía realizar, porque siempre querían ellos tener la razón, hasta incluso aunque ellos estuvieran en lo incorrecto, en todo nos hacían ver de que nosotros expresamos juicios, que esa era su técnica de muy coercitiva, que nos decían que nuestros juicios que teníamos que era malo y que no debíamos de decir nada, que eso era lo que íbamos a estar progresando, cuando en realidad era nada más para silenciarnos, para que no cuestionáramos más de lo que sucedía. Y sí, ahí mucha dentro, gente, ¿verdad?, se quedaba frustrada, no podía hacer las cosas. Tengo que irme a un corte, pero bueno, señoras y señores, no se despeguen, regresamos en un momento más. Corporativo9.com Radio. Calidad total por internet. Radiomático. ORM. Pro Organización Rock Mexicano. Hace. Ulises Susaeta está aquí en la 1090.com. La radio por internet tiene nombre. Corporativo9.com Radio. Radialistas y Corporativo 9 presenta. Thank you.
Bueno, señoras, señores, regresamos. 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Recuerden que, bueno, pues muchas gracias y que este programa lo pueden escuchar a través de radioteca.net en Perú, radioveracruz.net en Veracruz, vínculoinformativo.com.mx en Oaxaca, rastachilanga.com en el Distrito Federal, junto con rock-mexicano.org.mx, en Morelos a través de puenteisla.com, cuautlaweb.com, morelosweb.com, en Querétaro a través de radiomático.org, en Michoacán a través de tancitaro.com, en Jalisco, sanmartinjalisco.com, y contamos con la tecnología del Independent Media Center con sus 250 páginas de internet. Y bueno, en el corte pasado estuvimos platicando sobre la agrupación destructiva Isha, cómo es que controla a los individuos. Y bueno, hay cosas que me llaman la atención. Nada más para, digamos, para cerrar aquella, bueno, no para cerrar, pero más que nada para explicar por qué la gente no sale de una, pues de una agrupación así. Digo, en una situación normal yo saldría, pero corriendo, ¿no? En este caso, y ya bueno, pues por la experiencia que tiene con las investigaciones, ya que ella es una investigadora, Mirna, le preguntaría, ¿por qué no sale? ¿Por qué no salen los individuos? Usted que conoce más la mente de las personas. Bueno, según mis observaciones y según todos los datos que he recopilado en base a mi intervención con todas las víctimas, te puedo dejar claro que existen diferentes tipos de técnicas de persuasión coercitiva que utilizan. Entre ellas, por ejemplo, una de ellas se encuentra sugestionar, que es lo más importante, como así se utiliza la hipnosis para lograr que tú hagas lo que tú no quieres hacer o lo que tú realmente, o dejar un vicio, por ejemplo. De la misma manera utilizan técnicas de persuasión coercitiva para sugestionarle y hacerles creer a ellos que están avanzando. Lo sugestionan para que, por ejemplo, trastocan una de las cosas principales o uno de los asuntos principales que ellos atienden es precisamente el comenzar por los valores. Trastocar los valores en la conciencia de ellos. Por ejemplo, en este caso, la iluminación lo convierte en el valor más elevado. Los convencen de que ellos no pueden vivir si no es para iluminarse. Y le definen lo que significa iluminación. No es según lo que nosotros pudiéramos entender, es según el significado que ellos adquieren. De la misma manera, comienzan a definirle cuánta virtud, cuánta valores tú puedas tener, por ejemplo, acerca de la compasión. Es completamente diferente el significado que le dan a la compasión al significado que nosotros le damos a la compasión. Es completamente, por ejemplo, ellos definen lo que es el amor. Ajá. ¿Ve? Y en su vocabulario comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque para lo que nosotros significa una cosa, para ellos significa otra. Pero dentro del grupo ellos se entienden. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el valor del amor, el valor de la compasión, para nosotros son valores altísimos, obviamente, admirables, son preciosos, ¿verdad? Sí. Pero dentro de ellos, al entrar dentro del grupo, cuando ellos entran en el grupo, todos estos conceptos comienzan a cambiar y por lo tanto ellos continúan pensando que son valores altísimos, pero las prácticas y la manera en que ellos se desenvuelven es completamente diferente. ¿Viste? Cambia. Otra de las cosas que utilizan es, por ejemplo, el no razonar. El no razonar, una técnica coercitiva. ¿Por qué? Porque si te convencen, los convencen a ellos de que la práctica de no razonar y de concentrarte en un punto es como únicamente vas a conseguir la elevación de la iluminación, porque la iluminación es lo más elevado, pues entonces ellos se convencen de que tienen que practicarlo y que tienen que solamente pensar en esa fase, en esas facetas, y olvidarse del mundo exterior. Al olvidarse del mundo exterior, ellos van a seguir concentrándose solamente en las órdenes que reciben, que están detrás de esas facetas, porque dejar las cosas como están y no hagas nada por
cambiar el mundo exterior por cambiar y resolver tus problemas y tus conflictos presentes en la vida. Si tienes conflictos cognoscitivos de cualquier tipo, cualquier curiosidad, cualquier inquietud, no tienes por qué resolverla, déjala como está porque no existe, porque es producto tuyo y tú la elaboraste. Otra técnica que utilizan es la de la modificación de la conducta. Empiezan a castigarlos con palabras ofensivas, con especialmente para los maestros, gritos, desprecio, actitudes de esta manera, cuando la persona está más comprometida y por lo tanto de esa manera se radica la conducta negativa y te modifican como si te estuvieran entrenando un animalito, ¿viste? O entrenándolo para que para que no haga las cosas que a ti no te gustan y para que haga lo que a ti te gusta. No, y quiero comentar, pues bueno, si a mí un grupo de personas me está diciendo todos mis errores, todos mis defectos, lo más probable es que a la larga me provoquen una baja autoestima. Esa es la otra que me iba a faltar, la culpa. La culpa. Esa es otra técnica que prácticamente utilizan. Bueno, no se puede excluir una secta que no lo utilice, de verdad. Todas las sectas utilizan la técnica de persuasión coercitiva de la culpa, porque con la culpa van a lograr que te sientas inseguro y dependiente. ¿Por qué? Porque cuando tú sientes que, caramba, tengo tanta culpa y la verdad que yo, te sientes como que no tienes derecho para pedir ni reclamar nada. ¿Por qué? Porque eres la culpable y realmente yo lo ocasioné todo y así yo te grite, así me moleste, híjole, así me llené de ira, tú eres el culpable. Es que acaba de decir algo bien importante que yo he visto en muchos adeptos. Se sienten culpables, son pecadores. Sí, y bueno, los hacen sentir inseguros, entonces son incapaces de reclamar justicia. De hecho, es más, no la merecen, pues, o sea, dentro de la perspectiva o quizás desde la forma de pensar, no merecen justicia, ¿no? En realidad, de hecho, quiero aclarar una cosa, un punto sumamente importante dentro de lo que es testimonio de ellos, de esta secta, es que oigo constantemente que me expresan que, por ejemplo, el concepto víctima se convierte en un concepto negativo, despreciable. Considerarse víctimas significa otra cosa, ser un ser completamente despreciable. Por lo tanto, ellos no pueden siquiera mencionar la palabra víctima porque es reprochable. De la misma manera, los hacen sentir culpables. O sea, si hablas de culpa, de la misma manera es de la compasión o de la compasión, por ejemplo, compadecerte no es lo mismo que compadecernos. No significa lo mismo que para ti quiere decir compadecerte. Por ejemplo, tú te compadeces de alguien y tú vas a socorrer a la persona, ¿no? Sí. A darle la mano. No, en el caso de ellos me han explicado que ellos sencillamente se tienen que sentar a pensar cuando encuentran una persona que está sufriendo a su lado, no es correr a socorrerla, es comenzar a pensar en ellos mismos y pensar en las facetas y sanar sus facetas y prácticamente, según lo que ellos me han expresado por telepatía, prácticamente la otra persona se va a sanar. ¿Sí o no? Era que teníamos que ver qué nos hacía sentir. Si había una persona llorando al lado nuestro, era ver qué nos hacía sentir eso en los meetings, por ejemplo. ¿Qué nos estaba haciendo sentir a nosotros? Porque no teníamos que ver a la otra persona como víctima, sino incluso después darle una reflexión de algo que nosotros consideráramos. Pero básicamente usar el sufrimiento del otro para sanarnos nosotros, saber qué nos hacía sentir, y eso era lo más importante durante el entrenamiento, durante la práctica. Perdón, les quería decir, y también para que tiene que ver con el corte anterior. Cuando ustedes estaban ahí, ok, ustedes no podían salir, quizá, ¿no? Porque les habían cambiado la estructura de raciocinio. Pero ¿y la familia? Usualmente la familia te rescate. Y voy a poner un ejemplo. Bueno, pues, por ejemplo, en mi caso, si de repente me les desaparezco, pues amigos y familiares tienen instrucciones de qué hacer para volverme a encontrar.
Ya ellos ya tienen una serie de datos que yo les he dado. No todas las personas, entiendo, hacen este tipo de cosas o siguen ciertos protocolos de seguridad. Sin embargo, ¿qué pasaba con sus familias? ¿Por qué no? No sé, o sea, no había ese enlace, los rompían. ¿Dónde estaba la familia, pues? Sí, los lazos familiares se rompían desde el momento en que entrábamos a hacer el entrenamiento de maestros, porque nos decían que durante todo el entrenamiento de maestros no podríamos tener contacto con nuestros familiares y amigos, wow, ni con nada de nuestra vida anterior. No había internet, no había nada, pues, que los... No, nada, no podíamos acceder a internet, ni ver televisión, ni escuchar radio, nada. Estábamos aislados del mundo, solamente todo el día con los ojos cerrados repitiendo esas frases, las cuatro facetas. Eran durante 6 meses duró esto, entre 6 y 7 meses. Okay. Estamos hablando de repetir esas frases durante 12, 14 horas por día, durante todo el día en realidad, las 24 horas, porque también era mientras dormíamos. Aclaro que esa es otra técnica de persuasión coercitiva, el aislamiento se observa en todas las sectas, inclusive en los maltratantes, cuando van a maltratar y abusar de una víctima, los abusadores sexuales, por ejemplo, ellos aíslan a su víctima, o el maltratante aísla a su víctima porque queda totalmente indefensa. Sí, la isla de la familia. Lo debes de sacar de ese contexto de seguridad. Y además me llama mucho la atención que una vez que digamos están en sus ratos, por así decirlo, de descanso, tengan que ocupar su mente en nada. Es decir, después de trabajar, pues usualmente cuando uno está haciendo ciertos trabajos físicos, la mente trabaja menos, ¿no? Porque uh-huh. está enfocada en cuestiones uh-huh. mecánicas. Y aún así, cuando tienes la oportunidad de hacer ciertos pensamientos que le den más agilidad a tu cerebro, lo ocupes ese tiempo para pensar en nada, ¿no? Eso es lo que estoy viendo. La familia, por ejemplo, bueno, pues ustedes tenían el aislamiento, ¿no? Pero ¿y la familia qué hacía? ¿Quieres decir algo, Rick? Nos mandaron a que nosotros nos ocupemos de nuestra familia, de decirle que por esos 6 meses que por favor no nos molestaran, porque íbamos a estar haciendo un proceso de sanación muy profundo para nosotros mismos, igual que nos podíamos comunicar una vez por mes nada más para decirles que estábamos bien. Y los sacaban la computadora, los que llevaban las computadoras portátiles se las pedían, les pedían que les entregaran los celulares. Y ellos lo guardaban bajo llave. También algunos les pedían que les dieran los documentos y el dinero con la excusa de guardarlo en una caja fuerte, pero la realidad es que era para que después a la noche muchos les daba por escaparse, les agarraban como unos ataques y se daban por escaparse y no podían porque tenían los documentos y el dinero y se los tenían que pedir a ellos. Y si bien te los daba, se los daban, pero se los daban después de obligarlos a volver, los hacían sentarse y le empezaban a hablar y les decían que era solamente estrés, pero quédate mi amor, que esto, que el otro, y así tranquilizaban a la persona y lograban que la persona no se fuera del lugar. A lo que iba, wow, es que mi familia, mi papá llamó varias veces al hotel mientras nosotras estuvimos ahí y ella los decía, enojada, furiosa, nos venía a ser responsables a nosotros de que mi papá estaba llamando, que cómo podía ser que mi papá estuviera llamando, nunca le pasaban la comunicación con nosotras, lo mismo cuando llamaba a mi mamá, y nos decían, ve y ocúpate de tu padre, ¿por qué está llamando? Eso lo creaste tú para estar desenfocada, porque tú no quieres darte este 100% para ti, y era sentirnos culpables y nerviosas por lo que pudiera hacer mi papá y mi mamá. Entonces yo te llamaba y les decía, por favor, no llamen, estamos bien. O sea, ellos nos ponían esa responsabilidad a nosotros de apaciguar a nuestros padres y sacar a nuestros padres del camino. Después que pasaron, eso supuestamente iba a ser solo por los 6 meses, con lo cual, bueno, más o menos yo lo pude ir aceptando, bueno, son solo 6 meses, los llamaré de vez en cuando, y ellos más o menos lo entendieron. Pero pasaron los 6 meses y tampoco podía verlos, ni hablarles, ni nada, ni podía llamarlos. Entonces mi mamá se gastaba las tarjetas de larga distancia para intentar hablar con nosotros y nunca le pasaban la comunicación. Le decían, a nosotros nos sacó, si nos llegaban, una vez me pescaron hablando por teléfono, ellos tienen un teléfono público astutamente,
puesto adentro del hotel, y una vez que me pescaron hablando con mi papá y con mi mamá, nos dijeron, pero estás apegada, y empezaban las acusaciones y los insultos y las acusaciones, y lo que más lamento es con respecto a mi papá, es que en realidad lo que es importante destacar es que él salí de la secta no por propia voluntad, porque si no hubiera seguido ahí, sino que salí porque mi papá murió de golpe. Mi mamá nos llamó y no le pasaban la comunicación con nosotras para avisarnos que mi papá estaba mal de salud. Mi mamá entonces me mandó un mensaje a un celular que yo ya había conseguido, que yo lo tenía conmigo, y encima lo escondía con terror a que me lo vayan a ellos a sacar. Yo lo tenía escondido y casi no lo podía usar por el miedo a que me vean, del terror que tenía. Y mi mamá intentó comunicarse por teléfono, no podía cuando internaron a mi papá, entonces me mandó un mensaje de texto, el cual tampoco lo pude ver ni leer, porque yo estaba trabajando en el hotel todo el día lavándole los platos ahí a todos los clientes del hotel. Entonces mi mamá vuelve a llamar al hotel y tuvo que, en el momento que la tienen, exigirles que le pasen el teléfono conmigo, porque había muerto mi papá, y recién ahí le pasaron con mi hermana y conmigo. Así que esa fue nuestra salida de esa secta. Y lo que mi mamá después, yo me entero, todos los ya infinidad de llamados que había hecho mi mamá y mi papá tratando de hablar con nosotros, y nunca le habían sido, nos pasaban la comunicación, les decían que no estábamos, que estábamos trabajando, que ahora no porque estábamos acá, que ahora no porque estábamos allá, siempre con excusas. Y nosotras nunca nos enteramos de todo eso. Yo quiero hacer aquí, perdón. Yo quiero comentar algo que es bien importante. Sí. Y yo sé que este programa lo van a escuchar padres de víctimas. Que se comuniquen con la gente de Red de Apoyo. Porque si pierden la comunicación con sus hijos están en una situación muy peligrosa. Muy peligrosa, bastante peligrosa. Estamos hablando de un grupo, por lo que estoy escuchando, estamos hablando de un grupo criminal. Y que en verdad se comuniquen con las autoridades, que hagan un reporte ante las autoridades y pueden acercarse con la gente de Red de Apoyo para algún asesoramiento, en verdad. Porque yo estoy escuchando esta historia, Paula, Silvina, Ricardo, investigadora Mirna. Uh-huh. Y me mueve, claro, y me mueve sí, mucho. Yo. ¿Perdón? Pero tú también, bueno, Ricardo, tú también estuviste dentro de sí, estuviste internado, antes, ¿verdad? Sí, antes me gustaría que Paul dijera algo bien importante que no dijo. Ajá. Y no entiendo que ha sido muy doloroso para ella y para Silvina, y es que tras la muerte de su padre, las hicieron a ella sentir culpable también de que él murió. O sea, las culparon. Le dijeron que ya los crearon y que ya lo provocaron. En lo que nos decían en toda esa doctrina era que nosotros creamos toda nuestra realidad, todo lo que pasa afuera es nuestra creación. Entonces, que usara la muerte de mi papá era porque yo ya me había desapegado de él y que necesitaba sentir qué es lo que me hacía sentir, y que yo en realidad no era ninguna, o sea, la visión era que yo creé la muerte de mi papá. Pero eso con eso y con todo, incluso tampoco un día que me dejaron venir a visitarlos estando acá en Buenos Aires, fueron dos veces que me dejaron visitarlos pero muy poquito tiempo. En una de ellas, que fue la última vez que lo vi, me llaman por teléfono que vuelvo inmediatamente acá a la sede de Buenos Aires a seguir trabajando. Y salí asustadísima con mi hermana porque teníamos terror de... O sea, era obedecer, pero con miedo y en un instante a cualquier cosa que nos dijeran. Y mi papá nos dijo, por favor, quédense, pero ¿qué pasa? Claro, mi papá no entendía nada de todo este terror. Nos veía a nosotras como obedecíamos instantáneamente cualquier orden. Y le dije, no, papá, me tengo que ir. Y nos fuimos, pero corriendo. Y... Ay, bueno, ese fue el último día que lo vi. Lo lamento. Perdón. No, está bien, yo entiendo esa situación. Bueno. Y todo para ir a salir a obedecer a esta sinvergüenza, porque otra palabra no tengo para describirla. Criminal. Lo importante que era llegar,
llegar para seguir haciendo llamados telefónicos a la sede que tienen acá en Buenos Aires. Y cuando llegué, encima ellos no estaban, habían ido al cine. Y tuve que esperar en una plaza 2 horas a que ellos volvieran, porque yo tampoco tenía llave del lugar. Y ellos estaban en el cine, lo más contento. ¿Para qué me llamaron a que volviera inmediatamente? Sabían que tu papá estaba enfermo, ¿verdad? Mi papá sí, no podía caminar, tenía problemas de salud porque tenía obesidad y diabetes, pero bueno, después fue debido a eso que se empeoró de golpe y murió de golpe porque no sé, que le agarró neumonía. Nunca quise muy bien saber qué es lo que pasó, pero él subió la fiebre, bueno, murió de golpe, pero ellos no les importaba nada. Y encima me preguntaron, estando acá, me dijeron, ¿qué prefieres? Ir al cine, como me dijo ella a mí. Cuando yo le dije que quería venir acá a la casa de ver a mi papá y mamá, me dijeron, ¿qué prefieres? ¿Venir al cine conmigo o ir a ver a tus padres? Y me miró con una cara desafiante, como diciendo, cuidado con lo que me contestás porque te echo. Y ya antes me había amenazado, diciéndome, cuando yo le dije que quería ver a mis padres, me dijo, si quieres ver a tus padres, vete con ellos y no vuelvas nunca más. Y claro, cuando te decían eso, estando ahí dentro de la secta, el hecho de que te echen, esa amenaza, era tremenda para nosotras, porque ya teníamos todo un cerebro totalmente dado vuelta, y lo peor que nos podía pasar era que nos echaran de ahí. Estaba la autoestima de ellas completamente destrozada. Sí, claro. O sea, por lo tanto, decirles echarlo es... Bueno, ellas estaban pensando en suicidarse. O sea, echarlas para ella es el peor de los fracasos. Ya no podían casi con su vida. Estaban en un tormento, un torbellino mental increíble, extraordinario. Y sobre todo, bueno, pues en el caso de que era directamente Isha. En tu caso, Ricardo, tú ibas a comentar algo al respecto, ¿no? Sí, exacto, sí, mira. Fíjate que aunque no estuve en ahí, como si se dice, recluido, pero es... como estudiante promedio y hasta como comprometido, empieza a ser como una preparación. Incluso yo mismo y hasta otros más, era como una especie de preparación. Nos hacíamos nuestro autointernamiento. Haz de cuenta que ya éramos muy diligentes en ir a las reuniones. Ya nos enfrascábamos, o sea, nos estábamos encerrando mucho en ir en las reuniones, a los meetings, a los darshans. Bueno, darshan es donde Isha da sus preguntas y respuestas. Es cuando ya es una preparación, y hasta mucha gente les gustaba bastante, ya querían, como se dice, sumergirse en el mundo de Isha. Pero Ricardo, Ricardo, tú te fuiste a vivir a una comuna, a una comunidad de ellos. También entonces rompiste nexos, nunca. No, pero era como el asistir a los mítines, al estar, como se puede decir, con el adoctrinamiento, ya es como, ya es dedicarle más el tiempo más a estar en los lugares, en las reuniones, en los seminarios. Ya es una preparación, se puede decir, sin darse cuenta en que diciendo, ay, me gusta, pues ahora ya quiero irme a la I de Uruguay. Pero es bastante, porque sí, aunque no nos impedían que llamáramos o por teléfono o alguien, pero simplemente automáticamente por el adoctrinamiento, por las llaves que nos ponían, nos provocaba de que ya igual nos aisláramos, que incluso mucha gente decía, ah, sí, le llamaba por teléfono uno de sus parientes, y no, sí, estoy aquí en un lugar, ahorita regreso, pero ya hasta incluso lo tomaban como a molestia, es para qué me está llamando aquí, si yo estoy contento aquí en este lugar. Es lo que yo veía mucho en los intensivos. ¿Tú conociste directamente a Isha, a esta mujer? Exactamente, sí. Cuando la viste por primera vez, ¿cómo fue el trato de ella hacia ustedes? Bueno, el trato fue bastante, sí, fue muy amable, se veía como muy muy dulce, pero obviamente se mostraba muy bien hacia los demás estudiantes. Y conforme pasaba el tiempo, ¿cómo era el trato?
Pues sí se comportaba ya un poco molesta con otros estudiantes. De hecho, a su asistente, llamada Durga, ya incluso le pedía que la protegieran o que estuviera a su lado. Pero aparte, otra cosa que te tengo que decirte importante, bueno, decir a todos, que ella, al principio, mucha gente se le permitía que levantaran la mano para hacerle una pregunta en las reuniones, bueno, en este caso en los intensivos, que era la reunión del Darshan, como ahorita lo digo, que era de preguntas y respuestas. Ajá. Y mucha gente podía levantar la mano. Después ella ya no le gustaba que hicieran eso, o sea, que eran preguntas así directas, que levantar la mano. Lo que hacía es que todos los que querían hacerle preguntas se lo escribían en papel, todos en papel, para que después se los obtuviera Durga y solo ella seleccionara las preguntas que más o menos fueran aceptables para que pudiera responder Isha. Y las preguntas más incómodas o que no fueran de su agrado quedaban censuradas. Yo le pregunté su verdadero nombre y pues simplemente nunca lo respondieron. Pero así es como empezaba a haber esa transformación. Y obviamente no se ponía agresiva con nosotros los estudiantes, pero obviamente el trato que les daba a los maestros, sí yo lo había reflejado, que ellos sí nos trataban, ya nos trataban nos lastimaban, nos herían, nos decían que teníamos malas energías, que no podíamos, que necesitábamos elevar nuestra conciencia asistiendo más a los mítines, a los darshans, que teníamos que hasta tener los materiales, todo lo que son los libros, todo lo que son los audiolibros, porque ese así como decían que era conciencia pura. Incluso una de las maestras decía que era el negocio de la conciencia, que estaba bien. Esas personas que estaban ya más adentradas, ya incluso vestían hasta una camiseta de color negro de Isha, ya vestían hasta de negro, e incluso ya hablaban el lenguaje, ya su actitud, su comportamiento, ya lo estaban emulando al de un maestro. Incluso, y así eran muchos estudiantes. Ahorita que estás mencionando esa parte, yo quiero preguntarles, bueno, pues a las chicas que llegaron y que conocieron más de cerca a Isha, a Paula y Silvina, ¿con qué tipo de gente se rodeaba Isha? ¿Cómo eran esos personajes? ¿Eran amables, comprensibles, que te ayudaban? Bueno, ella estaba básicamente rodeada por los maestros que ella decía que tenían la conciencia más alta, los iluminados, y si no, después los artistas y famosos y gente con dinero. Ella tenía doble cara, obviamente. Una era con la que ponía a toda esta gente que tenía dinero y famosos periodistas, todo eso siempre encantadora, amorosa, hablando del amor, de cosas todas altruistas. Y otra era con nosotros, donde nos insultaba, nos despreciaba, se burlaba miles de veces de nosotros. Ustedes. Y nunca sabías si te estaba diciendo algo lindo o si se estaba burlando de uno, porque tenía esa capacidad. Les pegaba a los maestros, vi que le pegó a uno de sus maestros iluminados delante nuestro, y después nos preguntó puntualmente a mí y a todos qué nos hacía sentir esa paliza que vimos, que no expresaba, o si teníamos algo que expresar, que lo expresáramos ahí, porque después ya no nos era permitido seguir expresando nada. Wow. Eran durante esos 6 meses que nos dejaban expresar lo que ellos llamaban juicios. O sea, yo dije, a mí me parece mal, ¿cómo le vas a pegar? Eso ya después, en la instancia del maestro, ya no podía expresarlo más. Entonces, si veía que ella le pegaba a alguien, yo tenía que ver, llevarlo para adentro, ver qué me hacía sentir, y nada más, sin objetar nada, porque el terror que después sembraba en nosotros de pensar que se diera vuelta y me viniera a pegar a mí por abrir la boca y decir algo. ¿Cómo les pegaba? ¿Una cachetada? Pegaba con la mano abierta y con el puño cerrado, como una loca. Empezaba a los gritos y a revolear trompadas, pero con unos gritos histéricos, con un ataque de histeria, de furia, y de golpe la agarraba. No era que venía enojada, de golpe estaba sentada y alguien decía algo que a ella no le gustaba, cualquier cosa, y ella de golpe empezaba en un estallido de furia, los gritos pelados, y si se trataba de uno de esos maestros iluminados o que eran su mano derecha,
como ser el Shiva y demás, y otros maestros, ella se levantaba y le daba una flor de paliza ahí nomás, a los gritos, pero con un ataque de histeria que yo nunca vi, de furia, además que nunca había visto antes. Y me imagino que... pasión implacable. Eso ellos nos decían, nos habían entrenado que eso era la energía de ella, que era una energía fuertísima de la conciencia, y que eso era con pasión implacable. Entonces, cuando le pegaba a un maestro, era que lo estaba empujando hacia su grandeza, que para que él pudiera traspasar esa limitación, que era lo que ella había visto, que no le gustó, pero para que la persona creciera. Claro, eso, a los golpes y los insultos. Lo común en ella, lo común... siempre son los gritos furiosos con insultos, nunca gritos solos, son gritos e insultos. Siempre te dice fuck you, hijos de perra, bueno, montones de insultos a los gritos. Malditos. ¿Vieron ustedes en ese tiempo que estuvieron ahí, supongo que vieron gente que intentó salir? ¿Lo logró? Cuando siempre te hacían creer que vos te querías ir porque tenías estrés nada más y que ese momento iba a pasar y que después te ibas a sentir bien, que no había que darle bolilla a esos momentos de estrés en donde uno quiere irse. Pero te aclaro que nadie tampoco veía la posibilidad de irse como algo normal, porque uno aprendía estando ahí adentro a ver al mundo de afuera casi como si fuera el inframundo. Varias veces yo las dos vimos que se escapaban, por lo menos tres personas que se escaparon por la noche en una... que lo que eran llamados estudiantes, no maestros, se escaparon y a mi hermana la mandaron con otro maestro a buscarlo la ruta a esta persona. Contalo vos, ¿qué es lo que pasó? Sí, bueno, era común que a los estudiantes les agarraran ataques de histeria o de nerviosismo. Varias veces vi a estudiantes con brotes psicóticos durante los intensivos. Llegaban normales y aproximadamente al tercer día de intensivo les agarraban brotes psicóticos, pero vi muchos casos, no uno o dos, muchos. A esa gente se la dejaba, se los trataba bien como si fueran tontos, en vez de avisar a la familia o no sé, tomar alguna medida, no, se los dejaba tranquilos, no, casi no se les hablaba, hasta que llegara el último día de intensivo y se fueran por fin. Eso era generalmente lo que hacían con la gente que les agarraba brotes. Y con los estudiantes comunes, cuando estaban ahí haciendo el entrenamiento, el periodo de sanación de 6 meses, por ejemplo, que son gente común que paga para hacer ese proceso, no son maestros, digamos. Estos chicos muchas veces se han ido en medio de la noche en un ataque de nervios y de histeria, solos, agarraban la valija y se iban por la ruta en medio de la noche por un ataque de histeria que les había ocasionado el meeting, estas famosas reuniones que yo te digo, que eran siempre por la noche. Duraban hasta las 12 de la noche, por ejemplo, o 2 de la mañana, depende. Entonces se iban de ese meeting en medio de una crisis de nervios, porque los habían llevado al desborde emocional, y se iban por la ruta desesperados. En una oportunidad, por ejemplo, yo tuve que ir a buscar a un estudiante que estaba haciendo los 6 meses, junto con otro maestro, fuimos los dos en el auto a buscarla porque se había ido caminando por la ruta, y pegaba puñetazos y gritaba, estaba como loca y gritaba que le devolvieran los documentos y el dinero porque le tenían retenido los documentos y el dinero en una caja fuerte. Bueno, finalmente se los dieron, pero todo esto a los empujones, porque tampoco había, forcejeaban porque la intentaban agarrar, ¿no? Porque estaba en una crisis de nervios. Pero todo esto cargado de una gran violencia. A la mayoría que pasaba esto los lograron hacer volver al hotel y lograron que se quedaran y completaran los 6 meses, a todos, convenciéndolos de que estaban solamente moviendo estrés y que se queden a terminar el proceso. Ellos le llamaban el proceso, que por favor se queden a terminar el proceso y se den esa oportunidad para crecer, y que solo estaban sanando. A la mayoría los lograron traer y terminar los 6 meses. Otros, uno o dos nada más, se fueron sin terminarlo. Y el resto se los logró traer y entrar de nuevo al hotel, en la calle, a los gritos, o ya había algunos llegando a la ruta. La realidad es que en esos meetings, la que llevaba adelante los meetings era ella con Durga, y si no, también una maestra que era la mano derecha de ella, que se llama Sada Shakti,
que era la persona, digamos, la ejecutora, era la mano ejecutora de Illa. Sadayakti era la persona que estaba a cargo de la gente que estaba ahí haciendo el entrenamiento de maestros y de la gente que estaba haciendo el proceso de supuesta sanación por 6 meses. Ella era la encargada de destruir la personalidad de la gente, de llevarlos a esos desbordes, de someterlos, de humillarlos, especialmente a los que estaban haciendo el entrenamiento de maestros. Yo quería contar especialmente con relación a esto, por ejemplo, una de las tantas cosas que hacían que considero son graves. Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo el entrenamiento en esos 6 meses, tuve al poco tiempo de llegar una infección muy grande en los oídos, se me empezó a hinchar la cara de una forma que parecía una pelota de básquet, y la infección cada vez iba en aumento y ellos no querían llamar al médico y me decían que no tomara antibióticos ni nada porque era estrés y que si yo tomaba antibióticos iba a interrumpir el proceso de sanación que se estaba llevando a cabo en mi cuerpo en ese momento. Obviamente la infección siguió adelante, habían pasado 7 días, 7 días con esa infección en constante aumento en los oídos. Llegó un momento que yo ya no escuchaba más, había dejado de oír, estaba mareada. Obviamente tenía que seguir trabajando porque nadie se podía quedar en la cama ni haciendo reposo cuando estaba enfermo porque era ser víctimas y porque sobre todo teníamos que traspasar nuestras limitaciones. Entonces cuando te enfermabas éramos acusados y si llegabas a decir algo o quejarte te acusaban de haberte creado la enfermedad para no trabajar y había que seguir trabajando, te acusaban de vago, de sinvergüenza. Entonces a mí me latía, el dolor que yo tenía en los oídos era similar a si me clavaban agujas o una aguja de tejer. Yo sentía como si me clavaran una aguja de tejer. Entonces, bueno, era un dolor tan espantoso y me latía la cabeza. Estaba mareada, me sentía que me iba a desmayar. Era tan intenso el malestar y el dolor que el séptimo día yo sentí que claramente sentí que me iba a morir. Entonces, llorando, les pedí que por favor llamaran al médico y accedieron a que llamara. Lo llamé yo, porque ellos no lo llamaban, lo llamé yo. Vino la emergencia y era un sistema de ambulancia que llegaba con una médica que me revisó. Cuando llegó el médico lo tuve que atender yo, sola, porque a ellos desaparecieron. En el momento que llegaban los médicos, no era la primera vez que vi que hacían eso. En el momento que llegaba el médico a atender a la persona enferma, al maestro que estaba enfermo, ellos desaparecían. Y te quedabas vos sola atendiendo al médico. Como que no querían enterarse, no querían hacerse cargo. Ahora me doy cuenta, ¿no? No querían hacerse cargo de la persona. Entonces, bueno, cuando me vio la doctora, se agarró la cabeza. Y yo me acuerdo que en ese momento me veí un susto tal cuando vi la actitud de ella y la cara, ahí fue que tomé verdadera conciencia de la gravedad de lo que estaba pasando. No me podía revisar los oídos porque los tenía cerrados. El orificio del auricular, no sé cómo se llama, el orificio estaban cerrados. No había más agujerito por donde revisar el oído. Wow. De la hinchazón que tenía. Y bueno, me dijo que que era gravísimo el nivel de infección, me dijo que ya había bajado y llegado hasta la garganta y que me había salvado de milagro hasta ese momento porque la infección había agarrado hacia abajo en el cuerpo, hacia la garganta, que como eran los oídos, si la infección hubiera agarrado hacia arriba, podría haber agarrado el cerebro que estaba al lado. Y que me hubiera muerto a los pocos días. Es decir, que yo estaba viva de milagro en ese momento porque la infección bajó en vez de subir. Y que, bueno, obviamente me aplicó ahí unas inyecciones y me mandó inmediatamente a comprar antibióticos. Tenía que tomar 2 antibióticos por día o 3. Fui caminando en ese todo, estado. Todo fue tu dinero, por supuesto, todo el medicamento. Todo comprado con mi dinero. Fui caminando sola a comprarme los medicamentos también y gracias a Dios que tenía plata para comprármelos, de la plata que yo todavía tenía, de la que había llevado, de la poca plata que me quedaba, porque ellos no me pagaban. Ellos no se hacen cargo en absoluto de la persona. De hecho, te hacen firmar
cuando yo llegué, me hicieron a mí y a todos los que hicieron el entrenamiento, nos hicieron firmar toda clase de papeles donde nos decían que tenían que no podíamos reclamarles nada en caso de perjuicios físicos, de problemas de salud mentales ni físicos, que no se hacían cargo de nosotros, que tampoco estábamos en condiciones de reclamarles nada a nivel judicial, ni nosotros ni nuestra familia en caso de que nos pasara algo, y que todo estaba bajo nuestro cargo, la manutención nuestra. Nosotros teníamos que pagarnos todo, los remedios, la ropa, los zapatos, las toallas, los toallones, la cama donde dormíamos, el colchón donde dormíamos, la almohada, las sábanas, todo nos lo tuvimos que pagar nosotros cuando llegamos. De lo único que podíamos comer era de la comida del hotel, que servían ensaladas, por ejemplo, solamente si sobraba ensaladas. Podíamos comer la comida del hotel, pero solo de la que ellos decían, no la comida que comían la gente hospedada, sino otra comida especial, que eran porotos o comidas de muy baja calidad, digamos, y muy poquita cantidad, con el pretexto de que estábamos sanándonos y que teníamos que hacer una dieta especial para ese proceso de sanación. Nos daban para, durante el día teníamos que comer frutas y a la noche una porción de comida de la tarta que le daban a todos en este caso, pero durante el día solamente fruta, y era la fruta pasada, la que estaba medio podrida o que estaba verde, o sea, sin madurar. La fruta buena se la daban a la gente que estaba hospedada en el hotel, y teníamos prohibido agarrar una fruta de la bandeja que se le daba para a los clientes del hotel, a los estudiantes como nosotros. Teníamos que agarrar de una palangana que estaba aparte en un cuartito, en un estado que no era el mejor. Perdón, adelante. En mi caso también, el de lavar los platos, tenía una y de unos guantes que me daban al principio para usar, los guantes del hotel, que estaban pinchados y llenos de hongos adentro. Me agarró toda una alergia tremenda en las manos y se me habían puesto todas coloradas y me picaban. Y después se me empezaron a cortar. Yo me fui a comprar guantes nuevos de mi dinero, tuve que ir a comprar guantes y esponjas de acero para lavar los platos, porque cuando se rompió la esponja de acero de ahí del hotel, la que dirigía el hotel en aquel momento consideró que no había que comprar más esponjas de acero para que yo tuviera que fregar más con la esponja común, con lo cual me llevaba muchas más horas. Claro. Entonces empecé, me compré mis guantes y para poder protegerme las manos, pero igual, de tanto estar todo el día, era todo el día con los detergentes, con los productos de limpieza, limpiando las mesas, igual se me abrieron todas las yemas de los dedos en tajos y no tenía manera de cicatrizarlos, porque me ponía de todo, cremas y antibióticos y de todo, pero estaban siempre abriéndose continuamente por estar en contacto. Si no era cocinando, era con los productos de limpieza ahí del hotel, y ellos cuando yo les dije que no daba más de las manos porque no tenían la oportunidad de que se me sanaran por el trabajo, yo les dije cuando ya me sangraban esos tajos, porque realmente no tenía manera de curarlo. Me dijeron que yo me había creado las lastimaduras en las manos porque era una haragana y que no quería trabajar, y que me había creado esas lastimaduras para no tener que lavar los platos ni cocinar. Me acusaron de haragana, vaga y demás. Esa es la compasión. Qué insensibilidad. Y quiero, me tengo que ir a un corte, pero antes de irme al corte quiero comentar algo. Lo que he estado viendo en esta charla es que te mueven a la insensibilidad del dolor propio. Cuando logras eso, no puedes tener sensibilidad para el dolor ajeno. No, y eso son dos cosas. No. Son dos cosas que veo ahí, que he estado observando. Me tengo que ir a un corte, voy a regresar, ya el tiempo se nos está acabando. Señoras, señores, no se despeguen, regresamos. Escucha la 1090.com con Ulises Osaeta, todos los viernes de 9 a 10 de la noche, aquí en la 1090.com. Estás en Radio Veracruz, la voz carocha para ti, donde encontrarás la música de tus artistas favoritos, sorpresas, con una buena programación todo el día, solo aquí en RadioVeracruz.net.
Estamos haciendo una encuesta en la Ciudad de México. Disculpe, ¿usted sabe dónde está Chilpancingo? Sí, cómo no, joven. Está aquí a 2 cuadras, en la línea 9 del metro. En Xtudiante.com nos hemos propuesto poner a Chilpancingo en el mundo. Anúnciate con nosotros y sé parte de la página de sociales más importante de la ciudad. Llámanos al 74-71-15-18-19. Disculpe, señor, ¿usted sabe dónde está Chilpancingo? Sí, me han dicho que hay algo así, pero la verdad, yo no sé si creerlo. Xtudiante.com, desde Chilpancingo para el mundo. Conectado, conectado. A través del aire la radio, de un lado y del otro. Una línea, a través del aire la radio. Mil líneas. El universo. En caso de que el mundo se desintegre. En caso de que el mundo se desintegre. En caso de que el mundo se desintegre. A través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres. Radiomático en contacto contigo de lunes a domingo. 365-24-7. Todo el día transmitiendo la música de toda tu vida a todo el mundo con 100 megabits de potencia desde cualquier parte de México. Radiomático. Bueno, señoras y señores, regresamos. 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. Muchas gracias a los blogs. Son blogs de música los que estamos llegando, pero también nos están ayudando a retransmitir este programa. Me refiero a Apocalipsis Radial, Descarga Rock Urbano, Alcohol Negro, México Subterráneo, Rubber Soul Magazine, Rock del Barrio, Ruido Urbano, Cuervo Rock, Libre Pensador Siglo 21. Y bueno, pues son blogs que amablemente se han interesado en este programa y han decidido transmitirlos y retransmitirlos constantemente. Hemos platicado sobre una secta destructiva, aniquiladora de la personalidad, por lo que he estado escuchando, que se llama Isha, que la líder, que lleva el mismo nombre, la gurú, que lleva el mismo nombre, y que bueno, al parecer su verdadero nombre sería Heather Isabel Jude. Esta persona pues tiene un perfil que, por lo que he escuchado y por el testimonio que hemos estado recibiendo, es criminal lo que hace y lo que ha maquinado bajo la bandera de una agrupación que ayuda a elevar la conciencia humana. Y en verdad que nos hemos dado cuenta y hemos caminado en la historia, viendo cómo este tipo de agrupaciones existen y destruyen. Ahorita a la mente se me viene, por ejemplo, una agrupación que llevara por nombre La Verdad Suprema en Japón, donde el líder Shoko Hara convenciera a muchos investigadores, universitarios, gente de conocimiento, para que se adentraran en esta agrupación, donde también era eso, la meditación, pero los adentró tanto, los convenció de tal manera que se convirtieron en criminales ellos. Y lo que hicieron fue aventar un gas llamado sarín en el metro de Tokio para matar al mayor número de personas posibles. Imagínense en Tokio la cantidad de personas que viajan en el metro. Por fortuna no lo hicieron bien. Y muchas personas salvaron la vida. Hubo muertos, sí. Pero estamos hablando de personajes que en un momento te hacen creer que en verdad te van a ayudar. Y mucha gente se acerca, porque si no fuera de, si no, no sería así la historia. Te hacen creerlo. Y conforme va pasando el tiempo, te van cambiando la estructura de pensamiento de tal manera que compartes la visión del líder, pero el líder es una persona enferma que tiene un perfil psicológico afectado. Pero
Además eso, y ya esto nos lo dirá la investigadora Mirna, estos personajes parecieran intelectuales, pareciera ser gente que en verdad tiene un conocimiento demasiado grande. Y bueno, y eso es lo que hemos estado viendo, pues, en estos personajes. Isha es el caso. Isha es el caso. Ahorita hemos estado escuchando el testimonio de Paula, Silvina y Ricardo cuando entran, cuando se empiezan a dar cuenta de los problemas que se están viviendo dentro. Pero además viene otra parte fuerte. ¿Qué pasa cuando sales? Y esa parte de qué pasa cuando sales de esta agrupación, lo que yo pensaría es que te deja un sentimiento de incertidumbre, de fracaso, de haber invertido tanto tiempo, tantas energías, de haber perdido amigos. Y en el caso de, por ejemplo, de Paula y Silvina, familiares. Esa sensación, yo creo que te provoca un problema muy grande, pero qué mejor que ellos para decírnoslo. ¿No es así, Paula y Silvina? Sí, básicamente cuando en relación a irse de ahí, a salir de ahí, era una situación de miedo, porque te decían que dejabas de crecer, que ese era el lugar donde estaba la conciencia más alta, y bueno, el hecho de irse de ahí era truncar nuestro crecimiento y todo el sacrificio y que veníamos haciendo durante todos esos meses ahí adentro. Cuando salí de ahí, yo ya había experimentado que todo supuestamente había traspasado muchas limitaciones y yo creí que había crecido. Pero cuando salgo de ahí, fueron 4 meses que estuve en casa esperando que iba a volver, igual al grupo, me quedé acá con mi mamá unos meses pensando en volver. Para acortar la cuestión, que una vez que ya estoy en casa y decido no volver ahí, dejé de practicar el método porque lo consideré por un episodio que pasó donde yo me doy cuenta que ella era una mentirosa y que ese sistema era una farsa. Cuando me doy cuenta de todo eso, me dejo de practicar eso, mi hermana igual, y empezamos a... La mente es como si hubiéramos estado poniendo los dedos sobre un resorte. Empezó, pero se disparó, y con un pensamiento repetitivo, sin parar, o una imagen repetitiva sin parar, una depresión tremenda, no teníamos manera de saber qué es lo que nos estaba pasando, porque no podíamos salir de la cama, sentíamos que si salíamos de la cama nos moríamos, nos faltaba el aire, teníamos que volver rápido a la cama, y estaba con esos pensamientos, una imagen y una misma palabra repitiéndose sin parar mil millones de veces durante el día y durante la noche. Por ejemplo, mesa, o una imagen cualquiera, pero todo era sin sentido. Después las pesadillas tremendas, porque eran pesadillas, pero tremendas, siempre soñábamos con ellos todas las noches. Insomnio, de noche no dormíamos, estábamos siempre alertas, despiertas, creyendo que iba a entrar alguien. Si no era una, estaba la otra, siempre mirando por una ventana, y nos volvíamos rápido a la cama, pero siempre atentas, convencidas de que iba a entrar un ladrón. Y si no, dormíamos recién cuando salía el sol, y si hacía de día, recién ahí podíamos conciliar el sueño, y teniendo pesadillas además. Todavía hoy seguimos soñando con ellos, pero más espaciado, por una o dos veces por semana, seguro. Después, bueno, la depresión fue lo más terrible, porque no nos impidió hacer una vida normal. Recién nosotros pudimos salir de ese estado de estar en la cama, recién cuando nos pusimos en contacto con Red de Apoyo a Víctimas de Sectas, porque tampoco me animé a pedir ayuda, porque decía en el título Víctimas de Sectas, o sea, yo no me podía considerar una víctima, era algo repudiable, con lo cual me negué a pedirles ayuda un año antes, lo hice recién 2 años y medio después. Después mi hermana le pasaba exactamente igual. Sí, yo lo que me doy cuenta ahora que ya pasé por esa etapa es que básicamente uno se siente que fue uno el que fracasó. Tiene un gran sentimiento no solo de fracaso, sino de vergüenza para con uno mismo, sintiéndose que uno es un perdedor, una persona limitada, una persona fracasada, alguien vergonzoso, porque todo eso me lo habían inculcado en la secta, pero yo esto lo puedo ver ahora.
En ese momento yo me creía que era así, me creía que era la persona más, que era menos que una cucaracha, mi autoestima no existía, era como una basura humana. Y una cosa que quería destacar, volviendo al tema de las consecuencias, que fue lo más grave, y que yo trato de no, me doy cuenta como todavía trato de no entrar en ese tema, y que todavía está presente, es que yo empecé a pensar, estando en la cama, en forma obsesiva respecto al suicidio. Esto ya había empezado estando dentro de la secta. La primera vez en mi vida que empiezo a pensar en suicidio es estando dentro de la secta una noche después de un meeting, que me echaron porque me obligaban a hablar y yo no quería hablar y me obligaban, y como no hablé, me echaron. Entonces empecé a pensar en suicidarme estando ahí, y me dijeron que eso era normal, que no era la primer maestra que pensaba en suicidio estando haciendo ese proceso, y como que no le di importancia, que era nada más que estaba moviendo estrés y que estaba sanando la separación de mí misma. Eso es lo que me explicaban, que era algo normal. La cuestión que eso yo allá no le di importancia, obviamente, porque ellos no le daban importancia, hasta se lo tomaban a broma, yo tampoco le di importancia, pero estando acá, eso fue creciendo con la depresión esta, estando ya en casa, una vez que dejé de practicar, que empecé a pensar, pero me pasaba horas, por ahí 6 horas, 2, 3, 4, 5 días pensando sin parar en suicidio, en cómo me iba a suicidar, de qué manera, cómo iba a hacer para que mi mamá no se entere, para que esto, que el otro. Y después pasaba 1 o 2 días con un alivio tremendo, y de golpe otra vez esas ideas obsesivas que eran como oleadas, donde otra vez con el tema del suicidio. Y todavía, incluso tenía pesadillas con mujeres, con gente mutilada, pedazos de cuerpos. Era mucho el tema de la mutilación durante esos 2 años. Después se fue derivando en que yo empecé a pensar en esos momentos de tremendo dolor que yo sentía. Pensaba que iba a tener alivio si me imaginaba cortándome a mí misma, y con lo cual me espantaba, porque es espantoso tener que decir eso, y yo me espantaba de mis propios pensamientos y emociones. Ahí yo me daba cuenta que me habían destruido mentalmente, psicológicamente, porque yo jamás, una persona normal, no piensa esas cosas. Y yo era consciente de esta destrucción, y me espantaba, y más miedo tenía de mí misma, porque sentía alivio de pensar en cortarme o el brazo o las venas o lo que sea, del tremendo dolor que sentía. Todo esto después se fue revirtiendo, gracias a Dios, con el tratamiento que estamos recibiendo las dos. Y después no me animaba a decirle a mi mamá ni a mi hermana. Después me animé a contarle a mi hermana, y a ella le pasaba exactamente igual. Entonces yo digo, ¿cuántas personas habrá allá afuera que le pasó todo esto mismo que a nosotras y se quedan callados y no lo dicen y no lo cuentan? Incluso, bueno, pues quería preguntarle a la investigadora Mirna que me diera su opinión sobre todo esto que hemos estado escuchando, digo, a manera de recapitulación del todo, ¿verdad? Ellas nos han mencionado que en adición a el trastorno de depresión aguda que ellas experimentaron, también experimentaron el trastorno disociativo, o sea, el de la despersonalización y el de la desrealización. Tanto despersonalización, porque ellas empezaban al concentrarse en un punto, trataban de a la misma vez olvidarse de sí mismas, de su cuerpo, de lo que sufrían. Ellas me expresaban que, por ejemplo, sentían dolor en las piernas y tenían que continuar, hasta un punto donde ellas mismas se convencían de que como que las piernas no le pertenecían o que no las sentían, para poder continuar trabajando. Desrealización, sobre todo, es lo más importante, porque les hacen creer que el mundo de afuera no existe, que la realidad, o sea, las hacen creer que la realidad del exterior, de lo que, o sea, todo lo que tú estás viendo, todo lo que tú estás palpando, no existe, solamente existe tu realidad interior, llevándote a desarrollar un delirio mental, donde solamente la realidad es como si fuera una película, donde ellas creen que lo que existe es lo que está en mi cabeza y no lo que está afuera. Entonces, va completamente contrario al mismo proceso del aprendizaje. Por ejemplo, hoy día, dentro de la psicología, sabemos que aprendemos a través de nuestros sentidos, ¿verdad? Aprendemos porque lo que palpamos según nuestra vista, nuestros oídos, nuestro tacto, corresponde a una data que viene de afuera, una data que viene del exterior. Y en la medida en que más nos interrelacionamos con el ambiente, vamos adquiriendo aprendizaje.
Esto hasta la neurología también lo explica, porque esa es la manera en que nosotros aprendemos, a través de creando unos circuitos cerebrales, y es a través de los estímulos del exterior. Pero el exterior se convierte en un no existente, solamente existe lo que existe en mi cabeza. Entonces la llevan a ella a la película que por ejemplo, la líder sectaria o el líder sectario lo quiere desarrollar, donde él es el héroe, donde él es el salvador del mundo, donde él es la persona que todo el mundo tiene que adorar y admirar. Este líder convierte a todos sus miembros sectarios en parte de su película, y donde la realidad es la película de él. O sea, es toda una fantasía. Ahorita que comenta sobre el líder sectario, ¿podría usted describir un poco del perfil de Isha? Te voy a describir más bien lo que describe la neurología acerca de los líderes sectarios, más bien de los psicópatas, ¿ves? Okay. ¿Qué es un psicópata primero? Sí, un psicópata como tal, el líder sectario es un tipo de psicópata, no es el psicópata común criminal, que se encuentra el criminal violento, me refiero, que por lo general es el que puede agarrar la justicia y lo puede segregar de la sociedad, encarcelándolo. Sí, lo aclaro, cada vez que lo agarran. Pero en el caso de los líderes sectarios, son personas que desarrollan un nivel de inteligencia emocional más elevada, aunque no pueden identificarse con las víctimas, porque poseen... existen unas deficiencias, disfunciones y defectos en sus circuitos neuronales, específicamente los de la corteza prefrontal, y también se han descubierto también un desbalance bioquímico, específicamente en el área del circuito límbico prefrontal. ¿Qué eso quiere decir? Que toda la parte del sistema límbico relacionada con las emociones. Okay. De todo esto se han hecho muchas investigaciones hoy día, desde el punto de vista de la neurología, y se sabe, por ejemplo, que las personas que reciben una lesión en la corteza prefrontal, pues pierden la capacidad de poder poder refrenar sus emociones. Sí. Se vuelven personas que no pueden refrenar su violencia, ¿ve? Yeah. No tan solo lesiones, sino que también se refleja a través de las tomografías. Cuando se hacen tomografía donde van a evaluar cuál es la actividad cerebral, se observa una anomalía, tanto en la corteza prefrontal como en el sistema límbico. O sea, se observan que no responde, por ejemplo, la amígdala en ellos, que es la relacionada la zona que percibe o que interpreta o le da significado a los estímulos que recibimos del medio ambiente, le da un significado como emotivo, porque es por donde se procesan las emociones, ¿ves? Sí. Que ahí se observa que ellos tienen la actividad en la amígdala es más reducida. Porque en ellos, por ejemplo, lo que se da es que como es más reducida, ellos experimentan experimentan menos dolor, y a la misma medida que experimentan menos dolor, se les hace difícil entender y comprender el dolor en el otro. O sea que se les hace difícil reconocer la agresividad también. Que en palabras llanas eso significaría que no tienen emociones, no sienten dolor, no sienten empatía. Fíjate que hablamos de actividad anormal. No lo sienten en la misma medida que nosotros. También desde el punto de vista del metabolismo de ellos, segregan los neurotransmisores, son segregados a niveles más bajos algunos, otros más altos, completamente diferentes. Su sistema mental, su cerebro, en otras palabras, funciona de manera distinta, en forma distinta a la nuestra. En cuanto a esto, se han hecho cientos de estudios. Yo no estoy hablando porque es un estudio nada más. Hoy día se sabe que esto es así. O sea, se ha probado en diferentes estudios. Específicamente, este tipo de práctica donde te llevan a ti, a como ellas decían,
a crear un brote de nervio, un brote de histeria emocional, donde te llevan a ti a darle una almohada, que lo que te llevan a ti es a por ejemplo, si tú vas a reaccionar ante una situación difícil, una situación riesgosa, o una situación donde tú te tienes que proteger, ellos, en vez de tú protegerte y reaccionar con tus mecanismos de defensa, por ejemplo, a través de la expresión o a través de una reacción para protegerte, tú tienes que desviar toda esa atención hacia otro objeto. Entonces se van alterando todos tus mecanismos de defensa del mundo exterior, todo lo que signifique riesgo y peligro. Sí. Por lo tanto, se va creando una especie de desbalance interno mental donde todo se convierte en un deterioro, donde se afecta no tan solo la parte emotiva de la persona, sino también la parte cognoscitiva. Toda la conciencia individual se queda alterada, se desarrolla un estado alterado de conciencia. ¿Okay? Uh-huh. Es completamente detrimental desde el punto de vista psicológico y fisiológico. Yeah. O sea, estas personas, inclusive hay un estudio muy, muy significativo que fue realizado en el por Nivedita Agarwal en el 2009 y en el 2008, y me interesa mencionarlo porque, por ejemplo, ella encontró, y después sobre esto, Nivedita Agarwal, quiero decir, uh-huh. Ella es una radióloga y neuróloga de Udine, de la Universidad de Udine en Italia. Ella hizo una investigación donde a través de observó que las personas que desarrollaban trastornos relacionados a la ansiedad, a distintos tipos de trastornos relacionados a la ansiedad, reflejaban todo ello una anomalía específicamente en la actividad del lóbulo frontal del cerebro, que es precisamente el que se encarga de establecer las asociaciones entre, por ejemplo, entre los estímulos, el que se encarga de reprimir tus emociones violentas o tus emociones o tus sentimientos. Por ejemplo, si tú te sientes aterrado ante una situación, ¿verdad? Puede venir el pensamiento lógico a decirte, esto no es real, así que no, te puedes tranquilizar, que esto no está ocurriendo ahora, y esto es una película, o esto en realidad no tiene nada que ver conmigo. En el caso de las personas con desórdenes de ansiedad, ellos responden, ellos no pueden controlar sus emociones. Ya. Y se observa claramente, hoy día se sabe, que es precisamente la parte del área de la corteza frontal específicamente queda afectada, debido a que son expuestos, claro, ellos están alterando su sistema límbico. Este brote del cual ellas hablaban, el brote de nervio y de histeria del cual ellas hablaban, precisamente lo que las lleva a ellas es, debido a, les piden, ¡ey, siente! Las llevan a una alteración completa de todo su sistema, y todo su sistema va a reaccionar, y lo que se va a ocasionar es un daño terrible. Va a ocurrir disfunción social luego, obviamente, porque como producto de todo este daño que ellas mismas se están provocando mentalmente, primero, sí, al aprender a no pensar, a no utilizar el raciocinio, pero más que nada, la introspección, que claro, nada es relacionada con el análisis. Tenemos ahorita, perdón, tenemos ya 5 minutos. Entiendo que quedaron muchas cosas sin aclararse. Yo nada más también quiero comentar que las personas que estén pasando por un momento difícil, por un momento en esta situación de que se es víctima, aunque a veces uno no lo reconoce como tal, que pudieran acudir a la red de apoyo víctimas de sectas. Investigadora Mirna, ¿cuáles son las formas en las que uno puede contactarse con ustedes? Visite nuestra página victimasectas.com, víctima en singular, sectas en plural, y llenando el formulario, y nosotros buscaremos la manera de contactarnos con ustedes, de orientarlos. Nuestra vía es la de ofrecer información. Nuestro enfoque es psicoeducativo. Nosotros ofrecemos información porque partimos de la premisa de que pensamos y estamos, o sea, partimos de la premisa de que la persona quiere mejorar
y por eso se comunica con nosotros. O sea que nosotros no le vamos a dar directrices, no la vamos a tratar de manipular, hipnotizar, sugestionar, nada de eso. Le ofrecemos información y la persona utiliza la información sobre su situación, para que entiendan qué es lo que les está pasando, qué tipo de trastorno desarrollaron, si alguno. Y entiendan, desde el punto de vista psicológico, mental, desde el punto de vista hasta neurológico, qué es lo que está pasando con su cerebro y por qué están reaccionando de esa manera. Y de tal manera las vamos a ayudar. También ayudamos a las familias de las víctimas, o sea, de los adeptos. Tenemos mucha experiencia también de adeptos que nos han contactado estando dentro de una secta y han podido salir fácil, digo, mucho más con la ayuda nuestra han podido salir de la secta. También, ofrecemos ayuda a toda persona que necesite, a toda persona que se sienta maltratada por haber caído como víctima de una trampa de un sistema fraudulento. Claro, pues bueno, con esas explicaciones yo me voy a despedir. Quiero agradecerle a Paula, a Silvina, a Ricardo por haberme contestado la llamada y sobre todo a ustedes por estar descargando, por estar descargando en sus computadoras, en sus celulares y por estarnos escuchando. Quiero darles las gracias al equipo técnico R22, Janet Melgarejo en controles, Mike Ove como ingeniero de audio y nos vemos la próxima semana con otra entrevista. Recuerden que yo fui, soy y seré Ulises Osaeta. Nos estamos viendo. Adiós. Retransmisoras. Retransmisoras. Estados Unidos. Corporativo9.com. Canadá. Telarana.net. Perú. Radioteca.net. Argentina. Unionverdadera.com.ar. México. Distrito Federal. rock-mexicano.org.mx. Morelos. Puentedeixla.com. Morelosweb.com.mx. Cuautlaenlared.com. Tilsa.com. Amacunet.com. Guerrero. Igualaonline.net. Juliantlas.com. Jalisco. SanMartinJalisco.com. Huejuquilla.com. Michoacán. Tancítaro.com. Turitzio.com. Chihuahua. NuevaCasasGrandes.org. Y la tecnología del Independent Media Center con sus 250 páginas de internet. La Voladora Radio 97.3 FM en Amecameca, Estado de México. Radio Pirata, La Intrépida en Salvador, capital El Salvador, en el 97.8 FM. En la Toca Toca del 96.5 FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, Colombia. Corporativo9.com.